Bueno, muy buenas tardes, este sábado, sabadete. Vamos a ir empezando. Vamos allá. Vamos a empezar este sábado. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas a los que estáis viéndomelo por YouTube. Y vamos allá, ya sabéis que estamos aquí en Twitch. A la gente de YouTube me refiero. Que estamos todos los días, bueno, casi todos los días, de lunes a sábado. Y nada, vamos a seguir con un 17%. Bueno, guay, guay. Si me ven, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Yo no me acuerdo muy bien. Vamos allá. A ver. Ve a casa del crimen de los ladrones. Aquí. ¡Hombre! ¡Muy buenas! ¡Sesenton! ¡Muy buenas, tío! ¡Gracias por pasarte! ¡Vamos ya ahí, Fosaletti, tío! Ah, pero esto... No, si la había ya jugado con este tío, ¿no? Ah, no, vale. ¡Gracias por pasarte, tío! Te dije que esos dados daban suerte. La fortuna sería digna compañera mía. ¿Ya no sé cómo? No respondo a ese nombre. Salai. Mejor, pero no lo bastante. ¡Sí! ¡Otra vez! Cago en la leche, Leonardo, tío. Tu maestro, reclama tu presencia. Ya, ya me he enterado con el Villarreal. No. Acabo de enterarme ahora, tío. Bonita capucha. ¿Eres de los monjes de Julius? Mi orden no es religiosa. Fuera del reino de Dios está el reino de los hombres. ¿A cuál de ellos adoras, Messer? Ven conmigo y lo sabrás. Ha sido divertido, pero debo marchar. No te vayas aún. La partida no ha terminado. Lo siento, pero debo atender otras cosas. Sí. Tras de ti, Messere. Ya lo he visto, tío. Los tres hombres de los dados nos siguen. No hagas ruido. ¡Hola, Sergi! Buenas tardes, tío. ¡Oídme! ¡No quiero jugar más! ¡Ni nosotros! Bueno. Bueno. Hostia, cómo lo esquivan todo, tío. Venga, fuera. Pero si aquí hay 40 tíos, colega. Fuera. Tengo la armadura rota. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pero si es que es normal, si hay 40 tíos aquí, colega. ¿Qué quieren que haga yo aquí, tío? Si había 40 tíos y la madre que los parió. Pero ¿qué brujería es esta? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Míralo, si es que no es normal. Venga, uno fuera. Otro fuera. Pero, ¿qué pasa? Que le iba a matar. Pero, va, pero, ¿qué pasa? Que me están vacilando. Toma, por la espalda, capullo. Venga ya, a tu casa ya, hombre. Capullos, tío. Solo hay un hombre en Roma que puede hacer algo así. Tú debes de ser Ezio Auditore. Vamos, regresemos con Leonardo de inmediato. No eres muy hablador, ¿verdad? Bien, yo iré delante. Tú sígueme. Joder. La primera la han... Vamos, le han puesto fin al pobre, a los pobres. A ver, ¿qué es esto?
Quiero recoger, saquear. Necesito dinero, tío. Que luego dicen que... que tengo que comprarme algo. Y cuesta muy caro. Están muy caras las cosas aquí. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Ah, estamos... vamos a estar de tranquilito hoy. De tranqui. A ver, coge esto. Bien. Bueno. Vamos ya. ¡Eh! ¡Que la ha hecho! ¡Lo ha quitado del caballo! Tengo que salir ya. ¿Pero qué me estás contando, tío? Espérate, voy a reparar la armadura, a ver si puedo. A ver. Sí, de tranquilo, sí, Sergi. Están las cosas muy tranquilitas ahora, últimamente, tío, del canal. Reparar todo. Sí. Armadura reparada. Me acabo de comer un trozo roscón. Que flipa, Sergi, tío. Qué rico está, de verdad. A ver, armadura, ¿cómo va? Esta es nueva. Necesitas la hoja. La doble hoja oculta. No puedo, no tengo. Ay, ay. Qué putada. Espero que vuelva pronto. Vale, vámonos. ¿Cuál era para silbar con el caballo? Ahora. ¿Dónde está mi caballo? Allí, allí. Se ha quedado pillado mi caballo. Bueno, que la llevan a... ¡Guau! Estoy hinchando roscón. Si tenía tres roscones, Sergi. El del Carrefour no me ha gustado tanto. Me ha gustado más el del Mercadona. Sí, sí. El del Carrefour, ya te digo, estaba seco, tío. En cambio, el del Mercadona está jugosito. O sea, está muy rico. Ya me puedo ya liar. Uno del Consum. No sé cuál es. Yo del Carrefour, tío, la última vez que compro roscón. Estaba más duro que una piedra. Le pegas a un padre con eso y lo matas. Así que nada. Oye, ¿esos negros qué será? Ah, que es como el del Mercadona. Ahora, a moverse. Ah, guay. Ahí. Pero bueno, ¿qué le pasa a esta gente? Que me están atacando todo el rato. Dios te ha abandonado, asesino. Pero ¿qué pasa aquí? Alegría, ¿no? ¡Oh, loro! ¡Todo lo que hay aquí! ¿Qué dices? Yo paso. Yo paso. ¿Me siguen todavía? La autoridad directa del comandante Borgia debe obedecer todas las leyes del Papa. Los comercios no abrirán. Míralo, aquí estoy. Vale, gracias, Sesentón, por pasarte, tío. Un saludo. Discípulos con la misma. Nos vemos otro día. Buscaban un objeto que tenían. Bueno, cuando quieras pasarte y yo me pasaré. ¿El fragmento del Edén? ¿Leonardo te lo dijo? Él me lo cuenta todo. Me temo que su indiscreción nos ha costado mucho. Debemos advertirle. No se hable más. Sé cuál es el camino más rápido. Lo tomo a diario cuando las tabernas cierran. Sígueme. Sígueme, conozco el camino. El comandante de la guarnición del distrito reclutará nuevos soldados para el ejército del Papa entre el lunes y el jueves, ¿sam? Vale. Daré un rodeo. Coño, ¿qué están ahí estas? Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Que vienen a por mí o qué? ¿Y si nos divertimos en los tejados? Leonardo me dijo que había descubierto algo importante. Estuvo investigando años sobre una catacumba oculta. Creo que vino a Roma a buscarla. No sabes cómo es. ¡Hola, Dedar, guapo! Trabaja sin cesar y nunca me saca del taller. Y es tan tacaño
Tengo que suplicarle dinero. ¿Ah? ¿Y consigues que te lo dé? Ya he podido recuperar el móvil. Ayer se me terminó la batería y lo volví a recargar, a cargar. Y ya me funciona. Sí, ya me funciona. Así que, bueno, un susto ha sido. Ya me está avisando. Nada, a ver si para el verano, para mi cumple, me compro otro. Ya está. Ya te digo, pero sustaco, ¿sabes? Sí, mira, ya lo tengo ya. Ya lo tengo. ¿Leonardo encontró algo en las catacumbas? Encontró la entrada a un templo. Algo sobre lo que leyó en sus libros. Es que haces jugando al DLC al principio del juego. ¿Eh? ¿Te contó algo más? Estoy con el tema de Leonardo, tío. Para que me dé el doble salto ese. Algo que había descubierto un sabio de Grecia. No tengo ni idea. Ya me estoy dando cuenta. Yo qué sé, me está llevando este hombre a... a no sé dónde. Esto... esto es el DLC. Ah, qué guay. Qué guay, tío. Enfrentaos a mí. ¡Al ataque! ¡Probad mi acero! Vale, vale, tranquilo. ¡A por ellos! ¿Dónde se ha ido este hombre? ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¡Hola, Samu Manti! ¡Muy buenas! ¿Dónde está este hombre? Mírale, aquí viene. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal todo? ¡Ahí va! ¡Que le he tirado! ¿Qué demonios está haciendo? Bastante peligroso, ¿no? ¡Ah! ¡Que hasta que no lo encuentre! ¡Qué guay! Pues entonces, ¿qué hago yo aquí ahora? ¡Enfrentaos a mí! ¡A por ello! ¡Al ataque! ¡Así me están costando! ¡Enfrentaos a mí! No tenía ni idea. Pero si es que viene todo Cristo. No tenía ni idea. Vamos ya, fuera. Hostia, que este me ha pegado. Nada, nada, cuando a ver si lo termino y me voy para allá, no tengo ni idea. Como está todo mezclado, me he confundido, tío. No tengo ni idea. Hasta luego. ¿Pero qué hay que hacer con esto? ¿Terminar? No entiendo. ¡Enfrentaos a mí! ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¡Probad mi acero! ¡A por ellos! ¡Enfrentaos a mí! ¡Al ataque! ¡Enfrentaos a mí! A ver, no tenía ni idea. Yo me metí una, en la caverna esa, me ha tenido en la taberna. Y ha empezado la misión. Digo, coño, pues será esta, yo qué sé. Bueno, pues nada. ¡Enfrentaos a mí! ¡Al ataque! ¡A por ellos! Claro, si no me dicen que es el DLC, no tenía ni idea. Está todo metido, tío. A ver, ahora. Venga, fuera, ya está. Así termino esta misión y ya me piro de aquí. No sé, que este hombre se ha vuelto loco, tío. Te haría mucha falta. Estás reventado. Buah, ya ves, me están poniendo fino. Me estaban poniendo ahí, que lo veas, tío. A ver si termino esta ya.
sigo con las principales. El propio Duque Valentino presidirá el acto. A ver. ¿Tú qué tal? ¿De Dark? ¿A cuál estás dando? ¿De Witcher? Ahí va. Yo esta mañana me he hecho ya dos contratos también. Me he hecho el contrato de la Jenny esa de los bosques, esa. Y luego me he hecho del cementerio un contrato que era una bruja que mata a un crío. Está hecho para hacerlo con la mejor armadura del juego, la espada y las mejores de medicina y todo eso. Pues normal, así me estaba costando. Tú verás. ¡Maestro! Se lo han llevado. No, estará por aquí. El templo que descubrió, ¿dónde está? Vale. Salai, si quieres salvarle, dime dónde está el templo. Vale, guay, tío. No lo sé. Maldición. Ezio, hay algo escrito en el suelo. ¿Qué es lo que dice? Yo no sé leer. Leonardo prometió enseñarme, pero ahora... ¿Sabe leer? El Melena no sabe leer. ¿Quiere que veamos arte? Recuerdo que durante la estancia de Leonardo en tu vida... ¡Ah, genial, tío! Hay varios de sus cuadros en la galería. ¿Tendrán algo que ver con el templo? Quizá las páginas de sus estudios se oculten en alguno de los marcos. Las pinturas ya no están. Se quemaron en el ataque. No, no es cierto. Solo Leda y San Juan. Los Borgias... Este, ¿te acuerdas? Lo vi cuando estuve mirando los reyes de Dar. Lo vi por 20 pavos, tío, para PS4. Le dije al marchante que retrato de una dama era de Leonardo. Necesitaba el dinero. ¡Hostia, 2.700 pavos te dan por las pieles! Ahora, ¡la Virgen Santa! ¿Quién tiene los cuadros? ¡Qué guapo! Bueno, mira, eso está bien. En el palacio de su marido, a las afueras de Ferrara. Sí, sí, Elesio. Pues yo lo vi muy caro. Dije, mira, paso, no me jodas, ya me lo pillaré más adelante. Por 20 euros, ¿qué me estás contando? 20 euros, tío. Hombre, sé que vienen tres juegos y tal, ¿sabes? Pero, joder, que lo vi muy caro totalmente, igualmente. Macho, la cosa, yo qué sé, 15, vale, 13, vale, ¿sabes? No te lo discuto. El juego en físico y tal. Pero que te sale igual más o menos en el Amazon Prime, ¿eh? En Amazon te sale. Vale, vamos. Yo lo veo muy caro, si no me lo hubiera pillado. Me lo hubiera pillado. Pero dije, digo, mira, más adelante me lo pillo. El consejo del distrito quiere dar una cálida bienvenida a todos los fieles peregrinos. Claro, exacto. Es que yo tengo unos cuantos que te venden una mierda. Porque les llevo la espada de Dar y te dan una... Lo que pasa es que, claro, no entra en una gran ciudad todavía. El lunes me meto ya en busca de la... De la hija del varón. Me meteré para buscarla. Entonces sí. Vamos. ¡Oh! ¿Qué te pasa, señora? Esta. ¿Necesitas ayuda de un galeno? Comprar. A ver. Vamos a comprar. Creo que tengo. Por eso no me da, ¿no? Sí. No, vamos. Claro, exacto. No obligado de verdad. Oye, ¿y esto qué es? ¿Qué es esta misión? A ver. A ver si voy a meterme en otro DLC.
¿De dar? ¿Qué es eso que sale una estrella? ¡Joder! Pues tío, es que ves, no te lo dicen nada, tío. ¡Claro! ¿Yo qué iba a saber? ¡No te dicen nada! ¿Cómo voy a saber yo que es un DLC eso? Se han vuelto locos, tío. Se presenten para recibir la santa bendición especial cuando cumplan 14 años. ¿Que cumplan 14 años? ¿Qué pasa? ¿Ha dicho el hombre? Oye, ahí. Es el de Copérnico, el de la estrella. Vale, guay. Genial, tío. Ahí va. Ahí va. ¡Hasta luego, Lucas! Mira, aquí está la misión. Vamos a seguir con principal para desactivar lo de leotardos. A ver qué pasa. Salve, ciudadanos de Roma. Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la Furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia. Di ante quién te arrodillas, ante tu hermano. Vale, gracias, padre, tío. Quizá los dos. Se lo haces al mismo tiempo. Cierra la boca. Toma. Nadie hable así de un Borgia. Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe. Buenas gentes de Roma, sed fuertes. Claro, es que sí. Es que sin eso no puedo hacer atalaya ni nada de dar. Por eso quería avanzar, tío. Van a torturar a Caterina. Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa. No me acuerdo el otro día que intenté hacerme una atalaya de esas y no pude. Después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. Vale, entra en el castillo de San Ángelo sin que te vean y asesina a Rodrigo y César Borgia. No dejes que te detecten. Hostia, claro, es verdad. La acabo de ver ahora mismo. La acabo de ver ahora. ¿Por allí? Vamos. Bueno, al agua, patos. A ver. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Vale. Hostias, allí hay algo. Camino va bailando, el camino va bailando. Aquí no puedo subir. ¿En serio? Área restringida. ¿En serio? Que no me puedo subir por ningún lado. Aquí, 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 aquí. Ay. 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 Ay, vale. Vamos, Ezio, campeón. Hoy tenemos que darle caña, tío. Ezio. Punto de control alcanzado, vale. Oye, no me puedo... Ahora hay que entrar por allá arriba. ¡Salta para el otro lado! Espera un momento. Ah, ya me han visto. Ya me ha visto, tío. ¡Vete al carajo, tronco! Si es que mírale, se queda ahí pillado. ¿Dónde voy? Ratita, ¿quieres asomarte la patita? Nada, va, a tomar por culo, Mari Carmen. Venga. No veo nada por las ramas, ¿qué pasa, tío? Toma, te la, la atravesé toda. ¿Cuánto he puesto a ZL? Vamos a ver. ¿Cómo? ZR y puse B, dice. No entiendo. ¡Vamos ya! ¡Capullo!
Bueno, aquí me da igual, si me ven ya me da igual, la verdad. Ya no hemos hecho el 100% ese, me da igual. Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear. ¡Hola, Eri! ¡Muy buena, campeón! ¿Qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora. Aquí estamos, echando un assassin, tío. Nos ha dejado Roma. Roma, Romita, Romita. ¿Qué tal, tío? A ver, por aquí. Encuentra la forma de entrar en la torre. ¿Qué tal lo llevas, Eri? ¿Qué tal todo? Va, me alegro, tío. Pues yo estoy aquí. Quería retomar este que tenía tiempo. O sea, hacía tiempo que no jugaba. Mejor dicho. Joder, por ahí no puedo subir, ¿no? Ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Se ni se ha enterado ni dónde le han venido. Echamos buen rato ayer, ¿eh? Vaya. Estuvo guay, estuvo guay. Nos lo pasamos bien, por lo menos. Cuidado. Esto es por allá. Vamos. Y estuvo bien, ¿a que sí? Ya repetiremos más adelante. Ya le daremos caña otro día. Hostia, todo lo que hay ahí, chaval. Baja. Bien. Bien. Ahora, hostia, sala para allá, gente. No, 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 no. Baja, 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 baja. Sí, sí, dale de una. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no puedo ahora saltar ahí, tío. ¿Pero qué me estás contando? Siempre me pasa lo mismo. ¿En serio, tío? Abajo no puedo, o sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La paquita! Ahora por allá, ahora por allá. Mira. ¡No! ¡Para el otro lado! ¿Pero para el otro lado? ¿Por qué haces esto, tío? No juegues con mis sentimientos. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. Uy, madre, me está viendo. Es que no es normal, te lo juro. Ahora bien. Va, 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 va. Vale, quieto, 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 quieto. Hostia, que va ahí, hay gente, tío. Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Ahí estamos. Hasta luego, Lucas. Vale, 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 vale. Me gusta todo como lo haces. Bien. Punto de control, genial. Ahora hay que ir aquí. Vamos. Vale, punto de control. Me cago en su madre. Ya me está viendo, tío. ¿Y qué hago yo allí, colega? Es que a ver, ¿qué hago yo ahí, tío? Increíble. No, 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 no. Tú verás, y ya. Si ya qué, ya qué. No es normal, tío. ¿Qué me estás contando? Venga ya, pero ¿qué ojo me vas a sacar, desgraciado? No me dis por culo, pero ¿cómo son tan hijos de perra? ¡Chaval! Hostias, hay que llegar hasta allá ahora. Macho, de verdad, te lo juro, Vale, 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 fuera. Hostia, pues cuando si me lo pillo para la PS4 de dar y quiero sacarme el platino, me voy a cagar por la pata abajo, ¿no? Para sacarlo todo decente. ¿Sabes lo que te digo? Ya está, se ha acabado la canción y se acabó toda la historia. Tú verás, me voy a cagar por la pata abajo, ya. Y esta misión no es... no hay peores. Bueno, 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 ya me están viendo. ¿Este juego? Es el de la, el Assassin's Creed de la Hermandad.
El de la hermandad, tío. Estaba a 4 y algo en Mediamar. Pues yo lo vi el otro día en Carrefour por 19 euros los tres. El Collections. Estuve mirándome los Reyes, tío. Y dije, pues mira, me lo puedo echar. Yo lo jugaría, pero le siento muy tosco. Ah, eso sí, normal. Sube. La que más. Lucre. Espero que hayas tratado bien. Hostia de dar. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. Anda, mira, el tío, no es tonto, ¿eh? Anda. ¿Has hablado con el Papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese, habré de insistir para persuadirle. Eso no supondrá un problema para ti. No. Pero me siento... No tan sola. Ay. Ya apenas me dedicas un momento estos días. ¡Qué hijo puta! Ocupado siempre con tus otras conquistas. Cuando haya asegurado el trono de Italia... ¡Qué cabrón! Serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. No puedo esperar. Pórtate joder. Bien mientras no estoy. Pues vaya tela, tío. Tuviste bastante paciencia. Luego dicen que no tenemos paciencia para algunas cosas, ¿eh? Pero cuando vas detrás del platino vas o tal, ¿sabes? Es cuando más paciencia tenemos. Vale. ¿Ahora qué? Me imagino que habrá que seguir por allá. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡La paquita! Vale, tira para allá. ¡Uy, no te caigas! ¡Pero a dónde va, tío! ¡Pero si es que... ¿A dónde va? ¡Ay, Dios mío! ¡La madre santa, tío! ¡Por Dios! Ya te digo, jefe, tío, pero ¿qué me estás contando? ¡Ay, la mar! Ah, bueno, mira, se me ha hecho hasta de noche subiéndolo otra vez, el muñeco. ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Qué fuerte! Quieto, 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 quieto. Vale, suelta. ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero si me había puesto que soltara! No hay derecho a esto. Otro cría la lista. Ay, Dios mío. Venga, que a ver si por lo menos llegamos este año 2023 en TikTok a 100 seguidores, tío. Te tienes que soltar y agarrarte al saliente de abajo. ¿Pero cómo se agarra? Mantén pulsado A mientras caes. ¡Abrid las puertas! ¡El capitán general parte! ¡Ay, gracias! ¡Buena fortuna, maestro César! Maquiavelo se sentirá muy decepcionado. ¡Ay, mamá! ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde hay que ir? ¿A dónde ahora? ¿Aquí? Espérate, espérate. No sé para dónde tirar ahora. Hay gente ahí abajo. No, 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 no. Ahí no podemos, no podemos. Para arriba es. Pues vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Ah, mira, no es verdad! Pues menos mal. Sí, pero claro, ahora. Para arriba del todo no puedo. ¿Sabes lo que te digo? Te imagino que será por aquí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, tío. Es que no sé si te acuerdas, el otro día lo dejamos en un sitio. Abrid la celda. Y no podía hacer el doble salto. ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? Me das pena, Lucrecia. ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? Vaya pechotes. Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria.
¡Toma! Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave. Lucrecia es God. Hostia, qué hija de perra. Punto de control alcanzado, vale. Para arriba. Oh, más para arriba. Vamos. No, 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 por allí. Vale. Oh, ya hay un enemigo. Cuidado, vamos por aquí. Lo malo que no sé si me va a ver. Pero bueno. A ver, sube. Porque hay que tirar para allá, ¿no? A ver. Uy, arriba va a haber gente. Lo veo, a ver. Míralo, hostias. Y unos cuantos, además. Baja. Podemos tirar por aquí. O ese rasca hoy ya, Puf. Ya se nota fresco, tío. Se nota un frío que te cagas. Vale, vamos por aquí. Que no sé ya. Mira, es que calla, es por ahí. Hostia, no me he matado de milagro. Vámonos, Sergio. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¿Dónde me han llegado a ver? No me han llegado a ver. Por aquí abajo. ¡Me cago en tu estampa! ¡Hola! ¿Qué ese hombre que hacía ahí por ahí paseando, tío? Sí, sí, hace frío. Aquí hace un... Buah, le hace una rasca que no veas. ¿Eso se come? No, se come. Si te quedas congelado, a cachitos te comen, tío. Oh, mi espalda. Por favor, traedme esa jarra de agua. Yo no puedo alcanzarla. ¿Puedo hacer algo más por ti, princesa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que te he pillado! ¡Toma, campeón! Mejor aún, ¿no? Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. Echa un cigarro, no, chicos. No pensaba ir lejos. Anda. Consigue la llave de la celda de Catarina. Caterina. Que tiene Lucrecia Borja. Aceptar. No pierde más de 10 cuadrados de salud. Hostia. Vale. Vale, vale. Yo creo que el que mejor me voy a pasar va a ser con el Assassin's Creed 3, tío. Que es el que más me gusta a mí. Pero bueno. Con este también tenía que revivirlo. A ver, hay que subir para arriba, ¿no? Con Connor. El Connor me encantó. No pierdas más de 10 cuando no tienes ni 10. No, ha dicho 4, creo. De dar. Creo que han dicho 4. O han dicho 10. Ya no me acuerdo. ¿Dónde coño es esto? Abajo. Hola. Abajo. Por aquí. No puede ser, ¿no? No, 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 no. ¿Se escucha algo? Por aquí detrás. Mira, por aquí hay algo. Por ahí se puede subir, tío. Por aquí.
A ver. Creo que han dicho... Espérate, lo podemos mirar de todas formas, ¿no? Inventario, mapa... ¿Dónde se mira eso? ¿En ADN? Ah, no, calla, se mira, estaba ahí, estaba ahí. Ah, es verdad, pues 10 cuadrados, sí, tienes razón. Pues no tengo ni 10, eso es verdad. Es internet, voy camino de Belén. Vale. Imagino que será por aquí. Vamos. Me imagino yo. Jerónimo. No te caigas. No te quieras enterar. No, por aquí no es. No es por ahí arriba. He visto algo ahí. A ver, bueno, a ti te viene fresco a ti. Porque te la acabas de terminar. Ah, sí, ves, te decía yo, tío. Digo, es que no veía ninguna cosa. Te viene bien, aunque yo, mira, ni me acuerdo de cosas. Vale. Tranquilo, que ya me haré con el plus, de dar. Ya me la haré este verano. Ya me haré con él. Ya lo tendré para otra vez otro año. Tenía en mente que estaba cerrado, no sé por qué. Este verano quizás ya me anime y empecemos el Bloodborne. Bloodborne. Quieto, 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 quieto. Vale. No, pues aquí no hay nada, Míralo. Anda, ¿y ahora qué? ¡Ja! ¿Y ahora qué, tío? No, no es por ahí. De paso empiezo yo de nuevo y vamos a la par. Vale, genial. Lo que pasa es que a la gente no le mola eso, tío. Quieren que verme sufrir. Pero bueno, me da igual, ¿sabes? Pues por aquí no era, ¿no? Pero qué raro, ¿cómo no va a ser por aquí? Pues va a ser que no. Qué raro, tío. Entonces, ¿por dónde es? Mira, aquí hay algo. Ahí ni nada. Aquí abajo nada. Ahí tampoco. Sí, exacto. Como hicimos la otra vez con el del... Como en el del ring, tío. Es que no hay manera. ¿Pero qué quiere esta gente? Eso es, con el Soul. Con el Soul. Tirorirorirora. Pues este verano le damos caña al Souls. Porque no sé si van a salir juegos buenos. En verano siempre flojea un poco la cosa. Joder, entonces ¿dónde voy, tío? Si por aquí abajo no puedo ir. Y por el otro lado tampoco. Pues entonces, ¿qué quieren que haga yo aquí? A ver, no tengo superpoderes. La mano siempre va al pan, exacto. A ver, para arriba. Ay, madre. Claro, ve de para abajo, pues será para arriba, obviamente. Te amo tanto. Míralo. Que lo cantaría a los cielos. Loco, no deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría. Pero si acabas de ser viuda. ¡Enfréntate a Lucrecia! Oh. César siempre ha estado celoso de mis desvelos. Pero eso no debe de... ¡Ojo! No. Guardaré nuestro secreto. Lucrecia, tus labios me llaman. Hostia. Lucrecia. A ver, a la ventana esta. No, ahí, a la ventana, por favor. No puedo. A ver. No me deja. No me deja, tío.
onda? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Que me queda en la puerta. Vale, 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 nos viene bien. Ay, 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 ay. Bien, bien. ¿Qué era eso? ¡Ay! Yo llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. ¿Dónde va? Lo he escuchado todo, mi señora, y puedo dar fe de ello. Bien, díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él el despechado. Sí, señora. ¿Esa no es la canción de Rosalía? Me ama, no me ama. Me ama. Enfréntate a Lucrecia. Me ama, no me ama. Me ama. Hola. Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Ezio Auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos hablan. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. Imposible. Pues no me dejas elección. ¡Guardias! ¡Oh! ¡Lucha con los guardias! ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Toma! ¡A la mierda! Ahora morirás. ¡A la mierda! No ¡coja puedo dejar que causes problemas, así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. ¡Que se la corte! ¡Eh! ¿Dónde va? ¡Ahora! Toma ya. La he tirado. Bueno, que viene más gente. ¡Hostias! A por él, ragazzi. ¿Qué pasa? Pero bueno, que hostia me ha pegado. Vamos, uno fuera. Fuera. Qué pena, qué fuerte, tío. Tenía mejor comunidad en YouTube, ¿eh? Que aquí le ayuda, aquí a la gente le suda tres cojones, tío. Vale, da igual, no pasa nada. Pero señora, vamos. ¿Ahora rescatas princesas de los castillos? No, estoy pensando en la cantidad de gente que tenía en YouTube a la gente que tengo aquí, tío. ¡Eh! ¿Dónde vas, señora? Que aquí la gente muy poca, tío, Suelta. ¡Oye, qué ha pasado! ¡Que me han empujado! A buenas horas ya, tío. No, es que ya no puedo hacer nada, claro. Toma. Y toma. ¡Eh! Pero bueno, no puedo estar así todo el día. Que si para arriba, que si para abajo. Ven acá, señora. ¿Sabes que fue de los Pazzi cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Incluso quienes no estaban en la conspiración. Vamos. Ahora. Cuidado, suelta, 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 suelta. Hijo de perra, ¿eh? ¡Que se me va otra vez, no! ¡Mírala! ¿Dónde va, señora? Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Vamos ya. De los anales de la historia. Pa' abajo, hombre. Así, sin más. ¡Oye, otra vez! Ven aquí, señora, hombre, cállese usted. Consecuencias de tus actos. ¿A dónde me la llevo, por cierto? Sin quedarte a ver cómo se desarrollaba. ¿A dónde me la tengo que llevar? Si aquí no me sale nada. César terminará lo que empezó y traerá la paz a Italia. ¿A dónde está Catalina? Bueno, ¿dónde estaba esa señora? Ya no me acuerdo. Vale, gracias de dar. Qué grande eres. Ay, Dios mío. Cierto, hablar contigo es una necedad. Hipócrita. ¿Y tú crees que yo sí? ¡Eh! ¡Mírala! ¡Pero corra por ella! Madre mía.
Creo que está... No, por aquí no. ¿Por dónde era? Ya no me acuerdo. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Que la tire de vez en cuando. ¡Me cago en su estampa! Ven aquí, señora. Que cómo le gusta a Ezio, ¿eh? Mírale, cómo le gusta el tío. De jodido ni nada. Chaval. La madre santa. ¿Aquí era? No, más para arriba, ¿no? ¡Pero míralo! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! Ya está, tío. ¡Venga ya! ¡Hombre! Vaya. Toma, 100%, mira. Te he echado de menos. ¡Púdrete en el infierno, puta! Allí estarás tú. Tráela aquí, dame la llave. ¡Oh, qué típico! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. Hostias. No deje que te detecten. Escapa del castillo con Caterina y ve a los establos. Vale, bien. Vámonos. Hostias. Pero ¿cómo no quieren que me... Pero si están ahí. Ya. No hay derecho. ¿Pero qué me estás contando, tío? Míralo, ya está, ya está. Es que no es normal. Me alucino, tío. Dice, no deje que te vean. Ya, pero si venía por donde iba yo, tío. Espera aquí. ¿Qué iba a hacer si no? No, ya está, ya he perdido ya la esa, tío. Va, da igual, no pasa nada. Si aquí en Twitch ya te digo. O sea, en Twitch, sea en Nintendo. No te sirvo de nada. No pasa nada. Tienes una familia. No. ¿Cómo sale corriendo? Pero no es tu familia. Aquella noche en la villa, quería asegurar nuestra alianza para proteger Forli. Lo comprendes, Ezio. Y este ya lo tengo. No te caigas. ¿Dónde vas? Pero ¿dónde vas, tío? Ay, la madre que me parió. Este Ezio, de verdad, me va a quitar la vida, en 2 días. Madre mía, tío. Ahora. Bien. ¿Y el otro dónde está? Dale, Milín. Oye, por cierto, tío, espérame 5 minutos, que ahora vengo. ¿Sabes? Espérame, nada, 5 minutos. Voy a ponerlo en pausa, momento. ¿Sabes? Pongo enseguida. Enseguida empezamos. O sea, te lo juro. Que me sabe mal. Lo que pasa es que Sergi no voy a poder. Pero bueno, otra vez será. Ahora vengo.
A ver. Ya estoy por aquí. A ver. A ver que ponga esto. No entienden nada, ¿verdad? ¡Hola, Luis! ¡Muy buenas tardes! A ver. ¿Qué pasa, tío? A ver. ¿Qué tal, machote? ¿Qué tal los reyes? ¿Se han portado bien o no? A ver. Es esta, ¿no? 93. Ahí. Y es 382. No, pero... ¿Qué pasa aquí? Bien, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha quedado pillado esto o qué? A ver, los críos, tío. Son los críos, es normal. Cuando éramos críos nosotros, pues, tío, a ver, nos levantábamos con toda la ilusión. ¿No me deja moverme? ¿Cómo que no me deja moverme? ¿Qué tal la espalda? Bien, tío. Si eso ya es cuestión, ya. No como fue como la otra vez del año pasado, en febrero, que me lo hicieron con láser. Entonces cambió la cosa. Me pusieron la vía, mis historias y... Y bueno. Pero esta vez, pues nada, me pincharon, ¿sabes? Te pinchan con un, con lo que es como una radiografía que va directamente a lo que es, a donde está el mal. No sé, no me deja, tío. No sé qué le pasa de dar. Nunca me deja pasar, nunca, tío. No sé qué pasa con la nueva cosa que tengo aquí. Usar método existente. Es que no me deja, me cago en la puta. No, 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 tranquilo, no, que... Cambiar método de estar. Ver otros métodos. A ver, tarjeta de crédito. Esta. Vale. Pagar ahora. Ah, vale. Es que la había hecho mal. Ya está. Ya está, ya está. No tenías nada de reyes, tío. Tampoco Sergi, tampoco, pero ya no me deja pa' más, tío. No me deja pa' más, Sergi. La próxima vez, tío, te la regalo a ti. Tampoco no puedo mucho, ¿sabéis? Pero bueno, una vez por una. Además que yo no lo cobro, ¿sabes? Lo cobra Twitch. Y como no habéis tenido nada de reyes, no te preocupes, Sergi. Cuando yo pueda, ya sabes que intentaré agradecértelo igualmente, tío. Bueno, voy a estar unos meses bastante jodidos y no voy a tener ni para suscripciones, solo la del Prime nada más. Y porque son 4 pavos, y no tendría ni esa. Así que a toda esta gente que ha ido suscribiéndome, no voy a poder, tío, porque luego te gastas una pasta, tío, y no puedes. Es que es imposible. No, hombre, nah, ya sé que te da igual, pero bueno, algo es algo, ¿sabes? No has tenido ningún juego, no has tal. Yo este año no he podido ayudarte. En fin, que no he podido. Cuando hay, hay. Y cuando no, pues me toca joderme y aguantarme. ¿Dónde vas tú, artista? ¿Dónde vas, artista? ¡Hombre, machete! ¡Muy buenas! Siempre empiezas con estoy medio liado. Déjate de Assassin, que son todos iguales. Y pásate el Evil West otra vez, pero en hardcore. ¡Ya me lo pasé, machete!
conseguir platino del juego, tío. Lo que pasa que es claro, fuera de cámara. Fuera de directo me lo pasé. Muy buenas, tío. Feliz año y todo eso, machete. No sé si hasta cuándo. ¿Hasta cuándo se dice lo de feliz año? Ya lo sabía. No hay nada que explicar. Caterina, te han... César te ha... año que viene. Mi nombre aún debe de... ¿Te imaginas, tío, en agosto, feliz año? Y dirá, pero ¿estás tonto? ¡Uy, va! ¿Pero qué hace usted ahí, señor? Fuera. Ahora. Ya está, hecho. Ni se te ocurra. Toma ya. ¿Estás escondido en esta madriguera? Sí, estoy aquí, campeón. Filio Tiputana, no vuelvas a hacerme eso. ¡Ah, se la ve la brava! Pero qué guarrilla. He visto a alguien, creo. Vamos, ¿dónde iba, campeón? Y este año me quedé con la gana de Splatoon 3, tío. Y eso que tengo... Mira, no me cogí para Play, para poder jugar online por Play, pero me cogí el de Nintendo, ¿sabes? Así que... Pero es que, ¿qué pasa? Que no tengo ningún juego para poder jugar online por Nintendo. Estoy gilipollas. Va, ya me lo pillaré, no tengo prisa. Hostia, si se está ahí boca... Suelta aquí. Vamos ya a tomar por saco, tío. ¿Ya está? Creo que sí. Vamos. Se ve la braga, tío. Creo que puede abrirse desde ahí. ¿Cómo? Ahí ya lo veo. Vale. Tú, algo en ay, 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 ay. Vuelve aquí. Maldición, lo perdemos. ¿Qué ha pasado? Ah, ahí, vamos. Vamos ya, hombre. Capullo. Vale, vale. Una de las dos puertas abiertas. Nos falta la otra. Y está allá arriba. Vale. Ni qué casco más sexy. Normal. Bien, vamos. Bien, va. El mes pasado creo que se lo regalé a... le regalé una a este... a Kerrigan, tío. Ya está, vámonos. Bien, ya está. Toma ya, un 50%, claro, es verdad, porque me han visto. Deprisa, Ezio. Pero es que ha sido muy injusto. Bueno, todavía... Ojo, que todavía no he terminado, ¿eh? Escolta al caballo a Caterina mientras se huye del castillo de San Ángelo. Consigue una racha de asesinatos de menos de 5 guardias. Hostias. ¿Y ahora para dónde voy? Por allí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Bueno, mátalo! Reduce la distancia, pero es... Pero no sé qué pasa. No, es que no entiendo.
O voy con el caballo, o mato a los enemigos, o qué hago. O me fumo un cigarro también, puede ser. A ver. Luego para los que los cabrones no me paguen los recibos, ¿sabes? Qué hijo de perra, tío. Reduce la distancia con el objetivo. ¿Pero qué me estás contando? ¿De dónde será ese tipo? ¡Detenle! ¡Yo no quiero acabar así! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, niña! ¡Vamos, Caterina! Estoy con vosotros, chicos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Andiamo! Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. ¿Pero y tú? Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. Exacto. Regresa de una pieza o nunca me lo perdonaré. Oh, tranquila. ¡Vamos! Tranquila, guapa. ¡Ahí va! Venga, otra. Otra. Pues suéltame, que desgraciado. Pero suéltame. Toma. 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 Mientras ejecutas a un enemigo. Venga, ¿no vas a pelear? Vamos. Claro, claro. Yo también lucharía. Hay que salir de aquí, Hay que salir de aquí. Pues sin una racha de asesinatos de... No sé qué ha pasado. Vámonos, vámonos, Sergio. Tírale. Hasta luego, Mari Carmen. Sí, cabrón. Suéltame. Madre mía, pero si es que me sigue todo el mundo, tío. Pero si corren más que yo. Bueno, 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 bueno. Esto es una locura. Buah. Ah, muy bien, muy bien. Y se queda donde hay guardias. Pero no me estás contando. ¿Qué me estás contando, tío? ¡No! Hasta luego. ¿Pero qué me estás contando? Increíble. Aquí, 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 aquí. Pasa desapercibido. Ahora sí, ¿no? Por favor. Yo creo que sí, tío. Hecho, tío. Oye, Luis, no sé si estarás por ahí. O Sergi, ¿por qué te sale más barato, tío, pagarlo por PC que pagarlo por el móvil? Por el móvil, por el móvil te sale 4 y pico. Y por el PC, tío, 3.99 te sale. No entiendo por qué te sale más caro por PC que por el otro lado, la verdad. No, yo creo que no lo voy a entender. La
valora. No quiero ser parte de esto. ¡No quiero morir! ¡Socorro! Vale, yo creo que no hay ninguno de los dos ya. Vale, ya está. A saber... Ah, vale, Sergi, vale, vale. No, es que es curioso, tío. Muchas veces me pasa que digo, joder, por el PC, macho, pago tanto. Y por el móvil, cuando tal, te suscribes con alguien o tal, te sale más caro, tío. Digo, joder, qué hijo de perra. Tu señoría, el valentino que ama a su pueblo, ofrecerá una fiesta en el campo de Ithioris para comer. Una vez me dijo Luis que cree que es por el tema de... De que pusieron nuevo, del tema de los no sé qué, que los sales más, te hacen un descuento por a través del PC. Pero no se sabe, tío. ¿Has entrado ya? Si es que muchas veces no puedo entrar en esas zonas. Esto allá arriba. Creo que está allá arriba, pero bueno, da igual. Vaya, hombre, me tiraron. O sea que hasta que no salga el tío ese no puede hacer eso. Algunas atalayas o algo. Hasta que no salga el leotardo. A ver. Reparar. Que si encima te sale 12.000 pavos. Joder, en el 2 te lo regalaban, tío. Ya tengo esto. Y ya tengo nada. ¿Qué tienes, señor? Habla a tus amigos de mí. Pues qué guay, tío. Aquí. Allí. Ah, entonces que no puedo hacer atalaya, ¿sabes? Ni lo otro que están los tíos templarios ahí metidos. Ezio. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarlo. Yo traje a la condesa aquí. Caterina, ¿puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Ezio. Y César y Rodrigo. César partió antes de que pudiera acercarme. Y se marchó. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. Qué extraño. Rodrigo suele estar... Este cigarro que me queda. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Zorro, trae a Claudia y a Bartolomeo. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. ¡Qué zorro! Como dice la Rebeca. Qué fuerte, tío. Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. ¿No hablarás en serio? Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio. A ver si sale el tío ese ya. Se ha hecho un cambio de guardia. Los capitanes Borgia han vuelto a sus puestos. Ayuda a los ciudadanos a luchar con los guardianes. Con los guardias matando a sus atacantes.
Este está aquí. Mata a los guardias. Va afuera. Vamos, buena. ¡Vamos ya! A la mierda. La liberación de Roma ha empezado. Sigo respirando gracias a ti. Mi destreza está a tu servicio si me aceptas. Claro que te acepto. Vente para acá, guapa. Vale, este gremio no ha ingresado en el gremio de asesinos. Vale. Ayudar a otro ciudadano. Vale, ¿y dónde está? Vale. Y se marchó. ¿Dónde está aquí? Aquí. Vale. Pues no veo nada, ¿eh? A ver. ¡Hostias! ¡Que no veo nada! Dice. ¡Joder! Pues tengo que estar ciegato, hijo. Aquí. No, ahí no. Aquí. ¡Hostias! ¿Y unos cuantos reclutas, tú? Pero los reclutas se pueden... Luego yo me imagino... ¡Hombre, Juli! ¿Qué pasa, machote? ¡Muy buenas! ¡Feliz año y de esas cosas, tío! Hostia, hacía tiempo que no te veía. Te recomiendo que hagas cuanto más mejor. Vale. Cuidado que pueden morir. Genial. Nah, pero ahora me ponen asesino reclutado uno de dos. Me ponen nada más, ahora. ¿Sabes? Quizá luego se queden esas misiones para poder hacer luego, digo yo. O no lo sé, bueno, ya me han tirado. ¿Dónde están tus modales? Ten cuidado, morrillo. Se te extrañó. Es que, a ver, la semana de navidades he estado malo, Juli. Estuve malo, tío. Volví, pues casi después de fin de año, creo. Después de... a primeros de año empecé. Volví a empezar la rutina, ¿sabes? Ah, genial. Está con un catarro, macho, que parecía eso, yo que sé. Y cuando está uno malo, pues no le apetece ni coger. Ahora mejor, gracias, Juli. Ahora ya estoy mejor, tío. ¿Dónde está? Aquí. Mata a los guardias. Venga, otro fuera. Y otro fuera. Ha hecho. ¡Hombre, Manu! ¡Muy buenas tardes, tío! La liberación de Roma ha empezado. Te debo la vida. Ahora soy otro hombre. ¿Qué pasa, tío? Les has hecho frente, señor. Deja que luche a tu lado. Ya estoy mejor, Juli. Gracias, tío. Bien, aquí estamos echando... echando unos assassins. Aquí a tope. Bien, tío. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah, amigo, mira! No, quieto. ¿Tú qué tal estás, Manu? ¿Va todo bien? Renovar esta cabecería. Usarán las cabecerizas. Venga, va. Contra más renueve, más dinero luego me dan, ¿no? De dar. Espero. Hola, ya tengo caballos nuevos. A la mierda. Claro, claro, por eso te digo. Eso, tuvieron muy buena idea, la verdad. A la hora de hacer el juego, tío.
A mí me acordaba yo de este juego. Y este sí que me gustó también bastante. Joder, 80.000 cada 20 minutos. Qué guapo. ¿Qué le pasa a esta hombre? A esta mujer. ¿Quién lo ha hecho? ¡Ese monstruo malfato! ¿Le has visto? ¡Por allí! Malfato actúa en el distrito de Tíber. Encuéntrale y mátale. Mata a tu objetivo con los aprendices de asesino. ¡Hostia! Oh, Mina, te dije que este no era buen sitio. ¿Con tus aprendices? ¿Cómo? Mira, este me van diciendo dónde es. Me van diciendo dónde es, mirar. Por allí. Por allí, mira, ¿lo veis? Me van diciendo cómo mola las putas. Qué guapas. ¿Esta qué dice? Salvaje. Míralo, míralo cómo corre. Acércate a tu objetivo para cómo. Venga. Llama a tus asesinos. L, ¿cuál era L? ¡Míralo, míralo! ¡Tole! ¡Toma ya! ¡Mis asesinitos! ¡Qué rico! ¡Toma ya ahí! La raya roja que tienes debajo de la vida te dicen los asesinos que tienes. ¡Ah, vale! ¡Guay! ¡Joder! Tenía que haber seguido haciendo misiones principales en vez de lo otro. ¡Claro! Es que si no, no tendría yo ahora... Ahora tengo ayuda. En cada situación que pueda, pues les llamo, ¿no? Y me vienen... Ayudar. Indicador de aprendiz. ¿Qué pasa? Que yo no he hecho nada, señor. Ya estamos, ya se ha liado. Sí, ya me acuerdo, me voy acordando de algo, gracias. Me cago en la puta, que vienen. No, 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 sal de aquí. ¡Sal! No, claro, vámonos. La familia Colona desea haceros saber que se celebrará un gran torneo este sábado. Aquí. En los campos detrás de San Lorenzo. Macho, ¿cómo se han liado? Debajo de la vida dices, ¿cómo? Debajo de la vida. Eso es la vida, será la vida de ellos, ¿no? El consejo del distrito. Recuerda a los peregrinos que se fijen en las sobresalientes infraestructuras sanitarias. Puede que también deseen excusarse ante la duquesa de Alba y desear a su merced... Hasta bombas de humo y tienen hasta ballestas. ¡Ah, qué guapo! ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo molaba! Debajo de tu vida está la cantidad de asesinos que tienes. ¡Hola, duerme! ¡Muy buena! ¡Bienvenido! Una raya es como dos o tres asesinos. ¿Qué pasa, ¿Qué tal, tío? Aquí estamos, jugando a Assassin's Creed, tío. Gracias por pasarte. ¿Qué tal estás tú, tío? Sí, la verdad que sí. Tenía ganas de jugármelo. Estoy en Nintendo. Aquí hay algo. Aquí. Feliz año y todas esas cosas, tío. La verdad que no sé hasta cuándo se dice lo de feliz año, la verdad. Yo creo que hasta después de Reyes. Aquí está y otro. Hablar. Bambino, ¿por qué lloras? Van a llevarse a... Sí, tío, la verdad que sí. Dicen que yo iré en lo siguiente. ¿Quién es? Ah, gracias, Manu. Esa promito ahí de Faith.
Yo si quieres. Gracias, tío. Encuentra a Silvestro Sabadoni, mátale y libera a sus esclavos. Mata a tu objetivo con la mano. Aprendices de asesino. Dime dónde se la han llevado. Fueron calle abajo. Bien. ¿Hay alguien con quien puedas quedarte? Mi tío. Ve con él. Y no te detengas con nadie. Hostias. Con mi sexto de asesino, tío. Vamos. Qué guay, ahora mola. Ese es Dios, tío, de verdad. Es que yo lo estoy jugando todos en, bueno, todos. Empecé a jugar la saga otra vez cuando vi el trailer del nuevo Assassin, tío. Va a ser como estos juegos. Entonces dije, digo, buah, me vuelvo a jugar todos. Nah, no te preocupes, Manu, no pasa nada. Seguramente el chaval te la devuelva. Que no hay como otros, ¿sabes? Que te, joder, le sigues, tío, y no son capaces de devolverte el follow. Parece que les cuesta, tío. Yo, joder, la gente la apoya, tío. De verdad. Pero los verificaciones. Recordad, las penas por falsificar cualquier moneda oficial son de lo más severas. A ver. Todos los peregrinos que lleguen a Roma. No, yo espero que también. Bueno, si es de la otra forma, tampoco me desagrada. Han sido muchos los problemas entre bandas armadas que han provocado la muerte de algunos de nuestros estimados y fieles visitantes. Te aconsejan. ¡Hola, Mate! ¡Muy buenas! ¿Dónde? No puedo dormir. Me come el payaso. No puedo dormir. Me come el payaso. ¿Y cómo hago yo para llamarles ahora? Objetivo no válido. ¿Qué hago? ¿Cómo los llamo? ¿Cómo que no válido? ¿Pero qué cojones? Está bien. Me ha visto. Claro que me ha visto. ¿Qué objetivo no válido? ¿Qué me estás contando? Gracias por esta promo, Manu. ¿Cómo los llamo? Me estás poniendo todo el rato. Nah, no te preocupes, no pasa nada. No me deja, tío, llamarles. Pero ¿por qué no me deja llamarlos? Todavía no lo tienes que matar. Ah, vale. O sea, que tengo que seguirlo, ¿no? Vale, gracias, tío. Vale. Si te estoy viendo desde aquí, capullo. Hostia, tío, ¿qué me está? Hay tanto crimen en este distrito que es casi un milagro que sigue creado para mantener la guarnición papal del distrito. Se espera de los ciudadanos que respondan como tales. ¡Que sale corriendo! Pero será desgraciado, tío. ¡Míralo! ¡Hala, qué capullo! Ya. Ya me estoy dando cuenta. Ahora se me ha puesto a correr. Debemos continuar con los secuestros. Pero niños, Silvestro. Para asegurar su reinado. ¡Matarlos, campeones! ¿Pero dónde va, señor? ¡Está ahí! ¡Pero dónde va! Pronto dejaremos atrás todo esto. Dime, ¿le tienes? ¿Pero a dónde va? Yo no temo a nadie. ¿Él te hizo eso en la mano? Me cago en la mar.
No debí decirlo. Vete, por favor. A tomar por culo, tío. Pero es que, ¿a dónde ha ido el otro? Deja corriendo, tío. ¿A dónde va? Hijo puta, tío. Ha visto todos los guardias y ha dicho, hasta luego, Lucas. Se ha pirado, tío. Hijo de puta. Hasta luego, Lucas, ahora sí. Vámonos. Objetivo es eliminar uno de 7. Hay que matarlos. Míralos. Ataque. Hay que matarlos, gente. Vamos. Toma. Tracatra, tracatra. Tratra. Pero son un poquito caguetas, ¿no? De dar. Ha salido pitando el hijo puta. Qué trabuco tienes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi trabuco? Pero, ¿quieres matarlo, por Dios? Venga, mátalo a ese. Venga, mata a ese. Ahí estamos, muy bien. Sí, señora. O señorita, ve al palomar. Vale, vale, ya está, chicos, ya está. Joder, era ironía. Por eso mismo, jaja. Ah, vale, vale. Vale, vale, ya está. Ha reclutado a un nuevo asesino en potencia. ¡Emiliana, tío! ¡Mame, jodas! ¡Mi hermana perdida! Emiliana Santi se ha añadido a tu gremio de asesinos. ¿Te puede pasar esto a ti? A mí no, la verdad. Ha sido recompensado con un nuevo aviso de asesino. Puedes conseguir un aviso con el primero, el cuarto y el sexto de los aprendices que se unen al gremio. Si los reclutas, mueren o les envías a cumplir misiones, pierdes los avisos. Vale, guay. Emiliana, tío. De toda la vida. Ha reclutado un nuevo asesino. Severino. Hostia, Severino, tío. Ojo, El Severino este lo tiene que... Ni así se parece a Basir, tío. Vale, misiones. Mira, ves, aquí hay de todo. Asesino. Mira, tengo a la Emiliana. Tengo a Severino. Y no tengo a nadie más. Pero bueno, ahí va la intención. Yo me parto yo solo, tío. De verdad. Me ponía asesina. O sea, me ponía a mejorar. Míralo, mejorar. Armadura. No puedo. No me deja. Entonces, ¿por qué me ponía mejorar? Equipo, tampoco. Nada, no me dejan ahora mismo. No me dejan, no me dejan. Bueno, vale, ya se mejorarán luego. Más adelante, contratos. En Florencia, mira, los podemos mandar a misiones y cosas así, ¿no? A ver. Florencia, venga. Robar información, estado abierto. A las dos que tenemos, a... Venga, a Emiliana. Y el otro igual, venga. Y nada más. Retener a un noble. ¿Y esto? ¿No? ¿Qué pasa? Defender a un mercader. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Los ha mandado a la muerte. No jodas. He puesto a robar información. No me da cuenta. Tenía 3 niveles. Cambiar. No, no, no les he llegado a mandar, yo creo, míralo. Vale, vale, entonces nada. Ha matado a su hermana. Tenía un 48% de éxito. Ah, amigo, a ver. ¿Y dónde te sale eso?
¿Dónde lo pone? 24%. Casi los matas. Ah, claro, porque no le da la X. No ha dado. Vale, vale. Un 24% tiene este. Y la Emiliana, esta, tiene un 40. Pero si manda a los dos, tiene un 48, ¿no? Nada, nada, entonces nada. Ni de coña, fuera. Vale, vale. Ya. Bien. Hubiera sido un buen comienzo. Ya me conocéis, que siempre la cago. A ver. Es mi naturaleza. Vale. ¡Hombre, puro nervio! ¡Vamos ya! ¡Muy buena, guapa! ¡Muchas gracias por ese pedazo de raid! ¡Muchas gracias! ¡Hola, bienvenidos! ¡Muchas gracias por esos 4 bitacos! ¡Rebeca, muchas gracias, guapa! ¡Muchas gracias, guapetona! Mira, ahí tengo otro. Muchas gracias. ¿Qué tal se ha dado el directo? Viva el de Abidaile, que morimos, ya te digo. Es que normal. Aquí hay gente mala, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Toma, Jeroma! ¡Pastilla de goma! ¿Qué pasa contigo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ya está. ¿Qué pasa, Manu? La liberación de Roma ha empezado. Dios te bendiga. Nada, déjalo, no te preocupes, Manu, no pasa nada. Permite que vaya contigo. No te preocupes. El Madrid perdió, pero luego jugué un juego de creadores tipo Relax que me lo mandaron y lo puse. Ah, vale, guay. Para ayudar a los creadores. Genial, genial. Perfecto, tía. Nah, no te preocupes. Sí, sí, Manu, tranquilo, no pasa nada. Vale, vale, pues ya está. Lo del Madrid es buena noticia. Cuidado, Rebeca, que aquí hay de todo. Aquí hay, vamos. A mí es que ya me da igual mucho el fútbol, la verdad. Ya me da igual. No, no me voy a pelear por fútbol, está claro. Jope, dice. Voy a chantajear a este, a ver. Pide que todas las mujeres jóvenes no puedo hablar con él, no puedo. Para recibir la santa bendición. He llamado a mi caballo. Ya, exacto, es lo mismo. A mí me da igual que pierda el Barça, que pierda el Atleti, que pierda, vamos. Es que me la suda. Si nosotros no nos vamos a llevar los millones que se llevan ellos, está claro. ¿Cómo te vas a pelear por ellos, tío? Ni de coña, que le den por saco. Antes sí era más forofo. Antes, buah, perdí a la Leti, tío, y buah. Por caridad, y me acostaba hasta cabreado y todo. Dije, ya, mira, que le den por saco. Para los del Madrid es buena noticia. necesito comprar medicina, estoy mal. A ver. Allí hay otra misión, pero necesito. A ver, un momento. Un momento que necesito comprar cosas. A ver, espera. Uy. Aquí está. Ahí tengo el banco. ¿Y dónde tengo? Ah, mira, aquí tengo un este. Un médico. Exacto, sí, a medicina por un viejo. Si ya. Tú verás. Ya estoy con medicinas, tío. A ver, por aquí. Mira, ahí tengo la misión. Ahora la haremos. Pero primero voy a coger medicina. Porque si no.
nos van a dar pa'l pelo y no quiero. Voy a echarte de encima la guardia bestia. La guardia bestia, dice. ¡Qué tía! ¡Oh! ¡Está cerrada! Está cerrada por vacaciones. Pero no pasa nada, la podemos comprar. Al ataque. Claro, ya está. ¿Será por medicina? Venga ahí, todo la... el coronavirus ahí a tope. Todas las vacunas. ¿Sufrís de la desagradable malaria? A ver. Curar ahora. No, quiero cosas de botica. Ya, no, no puedo esperar mucho tampoco de dar, que me hace falta subir las atalayas. Rellenar ahora. No, a ver. Invierto, esto es invertir. Mientras tanto me voy haciendo otras cosas. ¿Veneno? Sí, lo tengo lleno. ¿Y curar ahora? Venga. Curado. Hay que invertir en esta vida. Mira, 4 de 15 puestos médicos ya los tengo. Vámonos. No, 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 ¿qué haces? Tranquilo. Menos mal que el que estaba ahí con el caballo. Vámonos. Vale. Mira, ahí tengo el... ¿Dónde está el banco? Aquí. A ver. ¿Cuánto puedo sacar? Dinero del jugador, 600. Capacidad del cofre, 600. Retirar dinero. Dame los dineros. Traca atrás. Ah, ya lo tengo. No pasa nada, si ya lo he retirado. No pasa nada. Vámonos. Se hace saber que el precio de las indulgencias para el pecado de adulterio ha sido triplicado. En la última reunión los cardenales vieron que las tarifas tan económicas propiciaban el auge de esa actividad. Los a ver qué pasa en esta misión. Para construir un monumento a su santidad. Mira, ese es. Busca de dónde viene esa voz misteriosa. Ese Michelangelo ese, ¿no? O Donatello, ¿cuál era? Por fin, ese era, ¿que sí? Es que le escucha la voz, digo, ya está. Leotardi, exacto. Es Leotardi, oye. O sea, de verdad. Qué cabrón el Leotardi, tío. Ay, voy a echar un cigarro, anda. Me voy a quitar la vida en 2 días, tío. Te lo juro. Alejandro, Alejandro. Voy, voy, guapo. ¡Oh! ¡Que es una caja del Metal Gear! ¿Quién hay? Ezio. Leonardo. Sabía que estabas tras el asalto a San Ángelo. Me alegra verte, amigo. Ven aquí. ¡Qué bueno! Perdóname, los Borgia han comprado mis servicios. En realidad, me habrían matado si rechazaba el trabajo. ¿Qué quieren de ti? Máquinas de guerra. He creado armas de fuego para sus guardias y otras monstruosidades terribles. Pues muy mal, Leotardo. Bien diseñadas, Ezio. Ten, los nombres de los templarios que vigilan su construcción. César pretende suministrar mis creaciones a su ejército. Debes desmantelar todo. Grache, me ocuparé de los planos y de las máquinas. Y hay noticias aún peores, me temo. Tienen el fruto. Sí, lo sé. Le di el fruto a Mario. Lo siento, Ezio. César lo dejó en mis manos para estudiarlo y que funcionara. Luego Rodrigo se lo llevó. No sé a dónde. Lo recuperaré a tiempo. Leonardo, he perdido los inventos de los códices que preparaste para mí. Hacerlos de nuevo. Oye, pues Nintendo no se ve tan mal, diseño, pero tendrías que pagarme primero los materiales. ¿En serio? ¿Es que no te pagan bien en el Vaticano? Poco. Una minucia. Si hacemos esto, deberíamos hacer como si no nos viéramos. Sergi, ¿has visto el juego que estaba jugando? Señala dónde debes. Luzuan, ¿esta mañana? Sí, maestro. Pues yo tengo el 1, tío. Mira.
¿Ves? Aquí está el 1, tío. Y bueno, y aquí en Super Nintendo tengo los otros, los Zelda, pero ¿qué pasa? Que están en inglés, tronco, los hijos de perra. El Zelda, el primero que había en Super Nintendo, y bueno, los juegos de Nintendo también. También tengo Mega Man y el Zelda, el otro. Sí, guay, ya ves. El 2 está guapo, pero bueno, primero me jugaré el 1 y cuando pueda me pillaré el otro. Pues aprende inglés, que coño, que como dice Moisés también, como dice el Swan, que se gasten los dineros, pues también lo pagas el juego, tío, para que lo pongan en español. ¿Qué cojones? Tienes razón. Que se gasten ellos los dineros, que nosotros gastamos los dineros en ellos, tío, en los juegos. Para que lo pongan por lo menos subtitulado. ¡Hostias! Guante de trepar, míralo. ¡No, mira! 6100 de dar. Trepa acá. Lo tengo. Ahora debo regresar a mi taller. Espera. Lo tengo. Es que tiene toda la razón. Vale, que no lo dobles al castellano. O traducido. Doblado al español, porque puede ser que te tienes que gastar en dobladores, en tal y pascual. Vale, lo entiendo. Pero coño, por lo menos ponlo subtitulado. Desmond, tienes la posición de Leonardo en el mapa para que siga sus movimientos. Pero si yo soy de la antigua escuela, de dar. Si yo me he jugado los juegos en inglés en Super Nintendo. Actualizaré el mapa cuando sepamos dónde están las máquinas. A ver, antes no salía de español. Pero bueno, ya nos hemos convertido, ya. Nos ha gustado ya jugarlos casi en español y tal, pues. Capataces de las máquinas de guerra. Ahora las máquinas de guerra de Leonardo están señaladas en el mapa. Ya, que sí, Manu. Tú te acuerdas, ¿verdad? Yo, ya ves, yo empecé a jugar en la NES, en la Nintendo. Lo que es la NES ahora. Bueno, ahora ya podemos hacer atalayas entonces, ¿no? A ver. Vamos a hacernos alguna que haya por aquí cerquita. Oye, o sea, de verdad. Teníamos eso y luego... mira, aquí tengo una de estas. Mírala, creo que era esta. Hasta el sí-sí de dar. Lo sé. Lo sé, lo sé. Ah, por eso voy ahora. Vamos a ello. Joder, el otro día es que no pude, tío. Y no me han dejado comprar la segunda hoja o algo así, creo que ponía. No me ha dejado. Este tío estaba muerto. Pues ya no estaba muerto. Estaba de parranda. Está ahí. De perra. No. Uf, que hay mogollón de gente, tío. ¿Quién me está mirando? Cabo la mar santa. Si este tío estaba muerto. Pues me ha tocado empezarlo todo de nuevo otra vez. Toma, campeón. Por lo menos maté al otro. Venga, fuera, fuera, va. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Mátalo, mátalo! ¡Pero mátalo, tío! Esto es muy fuerte, de verdad, ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos ya! ¡Ah, no, coño! ¡Era el otro! ¡Vamos, mátalo! ¿Pero qué le pasa? Tío, esto ya es un cachondeo. ¡Míralo, que no lo mata! Yo alucino.
Sí, yo para mí que se ha bugueado. Esto no es normal. Es que no es normal, de verdad. A ver, dale, tío. Mátalo ya. Nada, que no lo mata, colega. Nada, pues nada. ¡Vamos ya! Pero es que me estás contando, tío. Pero esto ya es el cachondeo, padre. Yo alucino, te lo juro, colega. Yo alucino, bebidillo. Nada. Vale, le he matado a patadas. A tomar por culo, tío. A patadas le maté. Sube, 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 sube. ¡Pero sube! ¡Pero tío, vete al carajo! ¡Venga ya, sube ya! Lo has dejado sin huevos, sí, sí. Todo, literal, pero vamos. Vale, tranquilo. Vamos ahora. ¿Cómo se hace? ¿Asesinar? Ah, vale. Vale, a ver. ¿Qué? Saltando y dándole a la X, a la A, ¿no? ¡Ey, pero tío! ¡Ya estamos otra vez! Mira, a mí dejarme y poderos con esos. Venga. Esto es acojonante, tío. ¡Pero venga ya! Venga, a ver. A ver, sube. Pero tío, cuando estaba ahí, colega, ahí me da. Pero esto es el colmo, te lo juro. La polla. Dejadme en paz ya, por favor, quiero vivir. A ver, bajo de aprendiz de asesino, me cago en vuestra madre. Pero que se venga aquí 40 tíos y la madre. ¡Hala! El otro muerto, tío, y se ha tomado por culo. Que no hay derecho a esto. 40 enemigos. Increíble, yo de verdad esto me deja muy loco ya, Venga ya, chaval. Un aprendiz de asesino ha muerto. Es que han muerto todos, tío. No, no, la Emiliana también creo que ha muerto. Voy a rendir el último atributo. Pero sé que están gilipollas. Macho, que se han pasado. Míralos, otra vez. Que si pasan tres pueblos, míralo otra vez, colega. Vete a la mierda, me tienes hasta la polla ya. Chaval. Se está alejando. Yo me cago en todos tus huevos. Me cago en la mar santa. Creo que se ha muerto también la Emiliana. No lo sé, mira, nada. A ver qué voy a hacer. Digo, por lo menos que alguien me eche una mano. Pero va a ser que no, es que ni... No se ha podido. Sí, no, no, sí, me he quedado. Yo creo que me he quedado sin ninguno. Nada, pues de puta madre. Aquí 40 enemigos me han salido de la nada. Me parece estupendo, tío. Cuando esta ya la hice ya, en su día. Me acuerdo, lo que pasa que como no podía... No podía hacer más, pues nada. ¡No! Joder, tronco. ¿Cómo va esto, tío? No entiendo. A ver, aquí. Ahora, tío. Ya, ya, exacto, por eso no pasa nada. Recluto a más gente y fuera. ¡Joder! ¡Venga ya! Sí, no pasa nada. ¡Venga ya, y sal carajo, tío! ¡40 enemigos aquí! ¡Hala! ¡10 de 24! Atalayas sincronizadas.
A tomar por saco, fuera. Vale. Habrá más gente, ¿no? A ver. Voy a mirar el mapa. Sí, mira, aquí hay una. Vamos a hacer esa. Ha reclutado unas cuantas más. Vamos para allá. No. No, aquí. No, ya lo tengo. ¿Pero qué estás? ¿Tonto o qué? Ya lo tengo señalado, ¿no? Sí, vamos. ¡Eh! ¿Qué pasa por ahí? ¡Eh, Canari! ¡Gracias, machote! ¡Guapo! ¡Muchas gracias, tío! ¡Por ese pedazo de rey, machote! Las torres barques se han encontrado también. Tienen torres de los asesinos. ¡Ay, va! ¡Que me mato! ¡Me cago en la mar! ¡Muchas gracias, tío! ¿Qué tal lo llevas, tío? ¿Qué tal? ¿Te han hecho muchas cosas los reyes? ¿Qué te han echado? Ropita y unas playeras. Bien, tío. Bien, buena. Vale. Vámonos. El cardenal Soderini ha ordenado construir una plaza delante de su palacio del puente en beneficio de todos. Sí, un par de juegos me han traído, tío. Me han traído el de Lego y. Y este de este juego que son. El estudio está la de Talavera, de la Reina, ¿sabes? Está casi pegado aquí a donde yo vivo. Que mira que les pedí el código, ¿sabes? Del juego, pero pasaron del tema. No verás. Digo, bueno, ya, digo, no os preocupéis, ya me lo compro yo. No, no dan juegos por así, así, ¿sabes? ¡Uy, boa! ¿Qué ha pasado? Me cago en la mano. Vamos. Habla con él. Va. Emiliano es este de dar. La liberación de Roma ha empezado. Gracias, señores. Mi vida no vale de nada. ¿Qué hacía uno ahí? Si puede servirte de algo. Iba todo bugueado. Iba bugueta. El que te agarra con la mano. Nah, este no tiene cara de Emiliano. Qué cabrones. Me voy a echar un cigarro. A ver, tenemos más. Donde yo me crié, en el barrio donde yo me crié, allí en Vicálvaro, en Madrid, había un chaval que se llamaba Emiliano. No, Mariano. Y siempre estábamos, bueno, nos metíamos con él diciéndole lo de Emiliano, me la agarras con la mano. Digo, madre mía, de verdad que malos somos, tío. Y hemos sido muy cabrones. Este también la... ¿A que sí, Sergi? Ya decía yo. Todos los que terminan en enano te la agarran con la mano, tío. Es que es lo que toca. Nuestro amado señor ha bendecido la iniciativa para aumentar las rentas y los intereses de las iglesias del distrito. ¿Qué coño? Si nos acaban 10 años de dar. Las arcas eclesiales para la guerra. Nos acaban 10. Me sacaba 10 años el chaval ese. Al contrario, a mí cuando era pequeño me ponían siempre fino. No jodas. Lo que pasa es que no, se lo decíamos. Se lo decíamos cuando lo veíamos de lejos, tío. Hacía bullying, ¿qué coño? Si me lo han hecho a mí. Que eso siempre ha habido, la verdad. En el cole, pues anda que no. Buah. Había veces que te daba miedo ir al colegio y todo, tío. ¿Qué pasa? Que no veo nada aquí. Vale, cuidado. Vale.
¡Vamos, hombre! ¡Muérete ya! ¡Cojones! La liberación de Roma ha empezado. Estuvo cerca. Gracias. ¿Me enseñarías a combatir a esos gusanos como tú? ¡Hombre, claro que sí! ¡Guapa! ¡Claro que sí! Mira, aquí tengo otro doctor. A ver... Mira, a renovar, gente. Hay que renovar. Mira que tengo el del conejo. Sergi, ¿ha visto en Epic que regalaron el conejo ese? El conejo de la Lole. No sé si habrás visto. Bueno, habrás cogido todos los juegos que regalaron, ¿no? Han de estar regalando. Aquí tenía uno. Aquí. Genial, genial. Quiero compartir mi suerte de haber encontrado. Vale, eso está hecho, eso está hecho. A ver, ¿qué tenemos más aquí? Vamos a ver, a ver, a ver. A mover la colita. Mira, aquí tengo una atalaya. Y aquí tengo otro recluta. Vamos a reclutar. Y, joder, sí que podemos ir reclutando aquí a todo el... A toda esta gente. Vale, vamos a... Por allá. Vamos. A ver, el puente. Oye, ¿qué pasa? Que tenemos que respetar. Dar los respetos, algo así me ha puesto de dar. ¿Qué tengo que ir aquí al sitio este? A ver. ¿Dónde está? Aquí, aquí, a esto. A ver. Pero ellos no pueden hacer misioncillas. Ha reclutado a un nuevo asesino en potencia. Toma ya, Filippo Floria se ha unido a tu gremio de asesinos. Aviso de asesinos conseguido. Ha sido recompensado con un nuevo aviso de asesinos. Asesino. Ah, ¿y dónde estaba? Como he visto la señal de asesino. Tú sabrás, yo qué sé, dónde estaban los guardias. Ha reclutado, mira, Enrico. ¡Enrico Emilione! ¡Hostia, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¡Emilione! ¡Hostia, tío! Agneta, esta se llama Agneta. Agneca Abete. Abete Albacete. Se ha añadido a tu gremio. Y es que no tengo misión. Haciendo una misión de asesinos para matar al objetivo asignado. Es que no me dan. No me dan, tío. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿El que se ha muerto? La tía esa, no sé. Emilione, 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 no. Emilione, de Emilio, pues Emilione. Va. Uf, me he caído encima de él, tío. Y se ha quejado el hombre. Emilione, Emiliana. Sí, sí, es que mi nombre Emilio es italiano, tío. Vale, fuera. Por aquí. Administrador de quejas en el Vaticano. Para crímenes más graves, por favor, este está aquí. Miembro de la guardia. Aquí, aquí, aquí están. Suelta el arma y vuele en la plaza. Mira, a ver, que hagan algo. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, chavales! ¡Buah, tío! ¡Cómo mola ahora! ¡Hala, ya está!
La liberación de Roma ha empezado. Te debo la vida. Ahora soy otro hombre. Y tú les has hecho frente, señor. ¡Claro que sí, hombre! Deja que luche a tu lado. Vale. Aquí tengo una atalaya que vamos a hacer ahora mismo. ¿Y cómo van subiendo de nivel? De dar. Es que no me salían para hacer misiones, tío. Aquí tengo una atalaya. Vamos a hacerla. Aquí ni nada. Ya, pero es que había misiones que eran muy jodidas. No, no puedo. No puedo subir ahí, me cago en la puta. ¿Por qué cojones no puedo subir? Vale, a ver, por aquí. Vale. Por aquí. Bien, sube. Vale. Vale, bien. Ahora sí. Venga, sincroniza. Algunas y otras nos miran cada país. Vale, guay. Ahora miraré. Genial. 11 de 24, me quedan unas pocas todavía. Vale, vale. Voy a mirar a ver dónde hay un palomar. Aquí tengo uno cerca. Vamos a mirar a ver dónde los puedo mandar a los chavales. Que se entretengan un poquillo. A ver, baja. Interactúa. Vale, a ver. Ha reclutado nuevo Ciro Cavallari. Se ha añadido a tu gremio. Vale. Ha sido recompensado con un nuevo aviso de asesinos. Puedes conseguir un aviso con el primero, el cuarto y el sexto de los aprendices que se unan al gremio. Si los reclutas mueren o les envías a cumplir misiones, pierden los avisos. Me cago en tu prima. Vamos a ver, contratos. Será en contratos. Es que misiones no me sale todavía, ¿ves? O sea, que será en contratos. Vamos a mirar. A ver, Florencia. Robar información. Pero... mira, esta tiene... 24... 48... 72... y 97. Mira, mando a todos, ¿no? Y ya está. Un 97% no está mal, ¿no? Dale, vale, pues venga. X. Ahora, venga, chavales. Inicia la misión de contrato. Los aprendices de asesino que envíes tardarán en volver a estar disponibles 14 minutos. Va, venga. Oh, cómo mola el mapa. Venga, va, ya está. Dificultad 3, pero bueno, se manda 4. Manda a todos, sí, los acaba de mandar a todos, tío. Qué guay, cómo mola. Ahora, vámonos. Mientras tanto, pues vamos a ir reclutando más. O ya veremos, a ver qué hacemos. Vale, bien. ¿Qué más tenemos? Mapa. Bien, bien. Esto ya va cogiendo forma, tío. A ver, esta zona ya la tenemos casi toda, casi toda. Nos faltaría aquí una atalaya, que podemos hacerla ahora mismo. Nos faltaría esta torre de Borgia. Podemos hacer también... ¿esta qué? El escondite de Ezio. Va todo. Sí, sí, ya va cogiendo ya. Ya va cogiendo esto ya forma, tío, sí. Solo un 10% reconstruida. ¿Dónde lo...? Ah, es verdad, míralo. Roma 10%, es verdad, sí, señor. Lo acabo de ver ahora mismo, es verdad, tienes razón, tío. Nada, ya iré poco a poco. A ver, no lo voy a hacer 100%, ¿sabes? No creo que lo hagas 100%. El 2 no lo hice al 100%. Lo único que hicimos son las tumbas. Las tumbas eran así de todas. Para conseguir el traje de Ezio. Pero este no... o sea, el traje de Altair. Pero este no sé, ya veré.
Y ya nos quedaría el Revelations. Luego, pero primero y primero nos jugaremos el otro juego, el Blue Dragon, que lo tengo pendiente. Allá hay un puente. Si quieres ir platino tendrás que... Ya, lo sé, gameplay lo sé. Pero es que para ahora no lo tengo. O sea, no lo tengo y no, eso, tío. En Nintendo, como no pasa nada, no te va a dar nada. Sí, Sergi. Cuando me termine este, empiezo con el Blue Dragon, tío. Que tengo ganas, que lo empecé y dije, buah. Digo, este me lo dejo para directo. Ya sé que con los platinos que tenemos te dan, no te dan nada, lo sé. Pero bueno, ya más que nada es por uno, por tenerlo al 100%. Tú imagínate si te dan dinero o algo, o te dan descuentos. En Xbox te dan descuentos por tener tantos logros, creo. Ah, en Nintendo no te dan nada. Ni en Play 4 tampoco, ni en Play 5. No te dan nada por tener tantos platinos. Y mira Crash, tío. Tiene 200 y pico, Crash. Y no le dan nada. Vamos, que yo sepa, creo que no, vamos. Bienvenidos a la fiesta. Ya que el pontífice manda y ordena en esta zona, no desea que vuestra actividad continúe, tengáis o no permiso. Sus santidades. Antiguamente, algunas antes. La que te da esta, sí. Qué cabrón. Antiguamente decían que sí iban a dar algo, iban a dar alguna recompensa por tanto platino. Sí, también, exacto. ¿Es aquí? No, es en el otro lado. ¡Oh, hostias! ¡Hostia, es verdad! Este sitio era jodido para poder subir. ¿Cómo subo yo por ahí, tío? Alguien debería darle una pequeña lección. ¿Sí? ¿Me la vas a dar tú? Bien. Bien. Ahora con el guante esto se hace mucho mejor. Yo sé que con Xbox los logros o trofeos te daban descuentos, tío. Igual que cuando juegas a algún juego del Game Pass. Os dan descuentos, tío. Oh, ¿es aquí? Míralo, es aquí. Bien. Mañana me seguiré jugando al del conejo, que lo tengo casi a punto de terminármelo. El conejillo. Hombre, lo había visto ahí. Digo, trae para acá. Vale, bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos, chicos? Tenemos por hacer... mira, tengo una torre Borgia aquí. Vamos a hacerla. Y luego tengo otra allí. ¿Cuál me pilla más cerca? Pues estamos las dos más o menos igual. Vale, pues vamos primero a por una y luego hacemos la otra. Evidentemente. Vámonos. Sí, eso sí, ¿verdad? Claro, porque, a ver. Y luego el Revelation, pues más o menos igual también, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien. Pero es que ahora se han pasado a poner cosas en el mapa, ¿eh? Aquí ya se les fue la olla, tío. Pero es que en el otro, en el Odyssey y en el otro, ya que, madre mía, se les ha ido totalmente la olla.
Ya, pues yo también. Bueno, desde que salió. Yo el Revelation, tío. Pues igual me pasa a mí. Yo no me acordaba ya. Y este tampoco. Este no lo jugué desde. Pues desde Play 3, por lo menos. No me jodas, que no tengo. No tengo potis. No me jodas, espérate, hay que comprar potis, tío. ¿Dónde voy? Es que se le ha sido, pero totalmente, ya te digo. Voy a comprar potis porque no tengo nada. Se me han ido. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Eso es, ya veremos, eso digo yo. ¿Le duele algo? Pues sí, me duele la tripa. Curarme ahora, bien. Vale. Llena. Bien. Vale, luego tenemos que comprar los cinturones para poder subir la cantidad. A mí es que el Revelation no me moló tanto como estos, la verdad. A mí sí, a mí el Revelation. Bueno, es que todos, la verdad. Todos los de la saga Ezio me encantaron, tío. Fue, eso fueron para mí, pues mi niñez, la verdad. Bueno, mi niñez, a ver. Mi niñez, digo, ¿qué coño? Mi niñez fue el Mario Bros, tronco. Tú verás. ¡Hombre, Luzuan! ¡Muy buena, machote! ¿Qué pasa, tío? ¡Saludo igualmente! ¡Promito para el Swan! Controlar a un viajero llamado Ezio. A un viajarro, sí. ¡Bien! ¡Aquí estamos, tío! ¡Ah, Far Cry! ¿Cuál es ese? Mira, el que tengo yo el póster ahí, Far Cry Primal, tío. El Usuan, qué bueno. Vale, va. Aquí estamos, echando la tardecita, Eli. El Usuan, tío. A ver. Hay que matar a ese hijo de perra. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, allí hay guardias. Cuando éramos jóvenes. Viejo mercader Beppe venía y nos traía dulces. No sé por qué. ¿Qué tal estás tú, tío? Mira, es el que te digo yo, mira. El Usuan. Aquí tengo el primero, tío. Tú tenías el 2 esta mañana. Y yo me pillé el otro. Así que ahí lo tengo. Nada, lo empecé el otro día. Estuve jugando en un ratillo. ¿Cómo hago yo esto? Ha sido muy duro desde que padre. Yo me quedé al cargo. Tú. Tú. Vaya. Joder, hay enemigos por todos los lados. Ese lo tengo en PS5. Y lo bueno es que puedes jugarlos en el orden que quieras. Eso está bien. Ya, ya. Pues me encantó. Estuve. Cuando me pilló malo, tío, me bajaba la consola abajo al salón. Y ahí me lo estuve jugando. En el salón. Qué hijo de perra, no se mueve más, eh. Ese no se mueve, tío. Hijo de perra. Me va a pillar. ¡Toma ya! ¡Tomar por saco, Mari Carmen! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ya está, ya está, ya está, ya está. Se ha acabado, se acaba lo que se daba. Ya lo maté. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde? ¿Qué hago yo ahora? ¡Ah, ese está ahí! Le veo. Vamos, vamos. Hasta luego, Mari Carmen. Vámonos. ¡No!
¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma! Pues tocadillo del estómago, pero del resto bien. Buah, bueno. Es que ahora con las comidas hay muchas comidas copiosas, tío, que te hacen mal. Aquí, por aquí nada. No, por ahí no puedo hacer nada. Cawen. Y por aquí tampoco. No. Ah, qué putada, ¿eh? No puedo, tío, subir ahí. Chaval. Entonces será por esta zona, a ver. A ver. Claro, ¿y ahora qué? No puedo, por ahí no. A ver, espérate, por esta zona. Sí, por aquí mejor, yo creo. A ver. Uf, por los pelos, ¿eh? Vale, 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 ahora sí, chicos. Ahora sí. Vale, tira para allá. Pues va a ser que no. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Bien, 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 sube. ¡Hola, pulga! ¡Muy buena, guapa! ¡Feliz año! Y esas cosas. Muchas gracias por pasarte. Ayer estuve viendo el directo de John. Lo he estado viendo esta mañana. Que me dijo Crash que la había pasado realmente mal con el juego. Bien, aquí estoy, echando un ratillo con el Assassin. Estamos aquí de tranquilidad. Lo pasó mal ayer, con la cámara de fotos, tía. Madre mía. Espero que esté ya mejor. Mándale recuerdos. Sí, a que sí. Yo es que, vamos, ya se lo dije yo, que lo pasé mal, mal, mal. Pero vamos. Yo lo pasé bastante mal también con el juego. Fue una locura. Aquí hay un tío. Cabula madre que te parió. Vamos, venga, buena. Venga, otro fuera. Otro fuera. Y otro reclutado. Venga, lío. Muy buena. Sí, señor. La liberación de Roma ha empezado. Pues no le queda nada todavía, pulga. ¡Fua! ¡Madre mía! Acaba de empezar, como aquel que dice. El juego es cortito, pero como hay tantas trabas que te atrascas en un sitio, te... ¡Buah, ya verás! Yo a ver si le pillo y me meto con él algún día y le puedo echar una ayuda. Si quiere, vamos, la ayuda. Porque hay gente que lo mismo no la quiere, ¿sabes? Se lo quieren ellos pasar por ellos mismos. Pero bueno, para echarle una ayudita. Ya, ya, te se escuchaba a ti de fondo. ¡Eh, que estaban los cuadros! No sé qué, digo, bueno. Digo, está la pulga por ahí diciéndole algo. Sí, me acordé. Me cago en la leche. ¡Qué bueno! A ver. Te se escuchaba a ti de fondo. ¿Bolsas? ¡Ah, qué putada! Mejora de cinturón de cuchillos. No quiero. Vender objetos. ¿Qué voy a vender? Nada. Nada, nada. No puedo hacer nada. Vale, esto. ¿Qué hacemos? Uy, tenemos que conseguir. Aquí. Yo la verdad que lo pasé bastante mal en el juego. Y eso que vino gente nueva y me estuvieron ayudando. Vamos, si estoy jugando yo solo, no soy capaz. Ahí va. Vámonos. Vamos a ver, ¿dónde vamos? A la siguiente, hemos dicho. A ver, tenemos... Aquí. Esta.
Sí, ese juego lo han hecho para... Buah, para volverte loco, vamos. A ver. Entrada al túnel. Esta de aquí. La siguiente es esa. Y ya tenemos también cositas para poder... Mercader de arte. Vale. Venga, va. Vamos a poner el otro. Y ya hacemos la misión principal. Salute, ¿cómo estáte? Salute, ¿cómo estáte? Va a estar muchas veces perdido, ya lo verás. Va a estar muchas veces perdido porque... A ver... Dile que lo principal es la cámara. La cámara de fotos. Salute. Que no sabes qué hacer. Claro, claro, por eso te digo. Que ya verás, va a haber muchas zonas que no vas a saber. No vais a saber atinar para dónde ir. Ves a un palomar, a una torre. Por aquí. Aquí hay algo. No sé si puedo coger esta, a ver. Sí, 880. ¿Y esto qué hace? Tinte, ropa. Venga, va. Nos vamos a hacer ricos aquí, tío. Estamos creando un imperio. El imperio del marisco. Marisco recio. El marisco a mejor precio. Vamos. El mayor cambio es el largo mínimo. Vamos por acá. Aquí tengo otra. Aquí. Vale. No, está por el otro lado. Exacto, exacto. El Imperio Emiliano. Aquí. Vale. Debe de estar borracho. Pues fíjate que la cosa del juego del otro es que, vamos, no me da ni hacerme. Ni hacerme el platino de ese juego ni loco, vamos. ¡Uy, Boki, hijo de perra! ¡Pero señor! ¡A tomar por culo, Mari Carmen, ya, hombre! Pero qué capullo. Para 400 euros guarros, tío. La gente, de verdad. Vámonos. A ver, vamos haciéndonos esta. Lárgate, ¿qué quiere, señora? Si va usted detrás mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, vamos bien. Vale. Mira, ahí tengo la señal de la L de Leonardo, tío. ¡Onda! Cojones. Por aquí no. Por aquí. No paras de hacer cosas, tío. Leopardo, sí, sí. Leopardo igualmente, tío. Aquí tengo algo. Qué raro. ¿Me salía ahí algo? Bueno, da igual, vámonos. Soy capitán de un barco inglés. A ver, cuidado que ya estamos entrando. No, a ver. Sube. A ver, ¿dónde está este pavo? Fuera. Este me imagino, este hijo de perra. Que estará por el otro sitio, ¿no? No, hombre, no. Hostia, no sirve, ¿qué dices? Que viene. No le veo. No sé. Debo estar cansado. Ven aquí, ven. Vamos ya a tu casa, campeón. Venga, uno otro fuera. Tira para allá. A ver dónde está este capullo. Allí hay gente. No, ahí no veo nada.
¿Tendrá que estar ahí o por aquí? No, ahí no, tampoco veo nada. Uy, qué paranoia. Mírale, allí. Allí. Hostia, cuida que hay más gente allí. Hostia, tío. Ya está, ya me está viendo, tío. Madre mía. Cuidado. Mira, no ir, capullo, cómo viene. Por aquí, aquí estoy. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha bugueado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué cabrones, tío! ¿Qué ha pasado ahí, por Dios? ¿Este hijo de perra? ¿Dónde se ha metido? Es que si tiro para allá... Tira, 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 tira. Baja. Bueno, pero dale. Madre mía, de que se va a caer, que se va a caer. Ya, ya. Tío, de verdad, es alucinante, de verdad. Chaval, ¿qué me estás contando, tío? Qué hijos de puta, te lo juro. ¿Dónde está el hijo de puta? Venga, fuera, toma por saco, ahora, a la mierda. Menos mal, que se me da bien. Hasta luego. Sí, sí, a tu prima. A tu prima la he encontrado yo. Por la espada. ¡Uy! ¡Qué puñetazo, tío! Pero bueno. Fuera. Venga. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Otro! Y ese sale corriendo, ¿eh? ¡Sí! ¡Corre! ¡Como una perra! Como te pille. Vale. Qué bien, al final se me dio bien. Vamos ya, hombre. Vale, a ver, vamos a hacer esto. Que me imagino que será por aquí arriba. Vale. Vale. Joder, con esto es la caña, tío. A ver por aquí. Bien, bien, bien. Joder, con el guante en la caña, tío. Es que antes no podía hacerlo bien. Ahora con el guante es otra cosa. Chaval. Es que es verdad, ¿eh? Antes no... Digo, macho, me comía la olla. Digo, coño, ¿cómo hago yo esto? No podía. A la otra. Otro. Otro hecho, tío. Otro hecho, machote. Vale, y aquí tengo algunas cosillas para poder poner, ¿eh? ¿Hacemos lo de Leonardo? A ver qué nos dice. Déjame vivir. Que déjame vivir, dice. ¿Qué le pasa al señor ese? Ha sido liberada. Se ha desbloqueado un nuevo, ¿cómo? La zona Borgia se ha eliminado. O algo así ha puesto. Renueva. Oh, Dios mío. Déjame vivir. Con el Blue Dragon me la voy a jugar totalmente. Porque es la primera vez que voy a traer un juego, un JRPG al canal, ¿sabes? Pero bueno, me gusta, la verdad que lo probé la otra vez, lo jugué y dije, coño, me está gustando. Digo, lo voy a dejar para directo. Aquí tengo otra. Vale. 5 de 17. Bueno, tú ya te has sacado el platino, ¿no? De este de dar. Te falta el Revelation, ¿no? Cuando empiece yo, le jugarás tú también. ¿Qué forma tan curiosa de despedir?
A ver. Coge esto. Pues a mí, claro, a mí me quedaría ese. Me quedé, bueno, todavía me queda. Me quedaría el 3. Joder, pues de puta madre, tío. De escándalo. Yo me los tendría que comprar para la Play. Si me los quisiera platinear, pero ya veré. Qué raro, ¿dónde está esto? Aquí. Y el 3 sí que me lo puedo platinear cuando esté aquí en directo. El 4 lo jugaré en PC. Que lo tengo en PC. Ayudadles en su tarea. Coged al asesino. Librad a Roma de esta maldición. Vale. Es una conducta inaceptable. ¿Tengo que avisar a los guardias? ¿Mi marido no te dijo que vamos a visitarte el lunes que viene? Pasaremos por tu casa de... A ver, ¿qué tengo del mapa? Buah, el mapa está ahora a reventar. A ver, tengo una de estas, una aquí. Vale. Mira, ¿esto qué es? ¿Un banco? Creo que sí, un edificio. Vale. Vamos a por ese. El 3 no sé cómo lo tengo en Play. Lo tengo, vamos, ya me lo jugué en su día, lo subí a YouTube. Y si acaso me compraría el otro, tío, el que va después del 3. No sé cómo se llamaba. Ethan se llamaba el personaje. A la mierda. Después del 3 va el 4, ¿verdad? Pues luego del 4. El rogue ese. Canallas, Borgia. Pero tú los combates y eres un gran guerrero. Ahí va, ¿qué ha pasado? Enséñame a luchar a mí. ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado pillado ahí. Vale, ya está. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tengo en esta zona. Tengo uno de estos. Voy a por el sastre. Luego tengo uno de estos. El médico está ahí al lado. Vamos por ello. El rogue me gusta. Me tocaría pillármelo otra vez de nuevo. El juego. Porque creo que lo llegué a vender. Pero vamos, creo que estará baratito. No creo que esté muy caro, vamos, no lo sé. Lo mismo te piden 20 pavos por el juego. No lo sé. No he visto a ningún forastero. ¿De veras? Examinamos. Venga. Me interesa hacer estas cosas porque luego me dan más dinero, tío. Vale. Mantén pulsado el L3 cuando se avisa de la completa para mandar todos los guardias. Lluvia de flechas, ¿cómo? ¡Hala! ¿Qué me ha hecho? ¿Que me han dado una habilidad o algo? ¡Qué guapo! Míralo, lluvia de flechas o algo así me ha puesto. No entiendo, no sé qué me ha puesto. Me ha puesto que pulse el L3 tres veces o algo así, creo que me ha puesto. Aquí tengo este. Creo que tengo aquí este. Vamos. Si sigues te echaré a la guardia encima, dice. Aquí. Coño, ¿dónde está esto? Aquí. Ahí. Vale, va. Vale, otra. Otro doctor aquí, bien.
¿Te duele algo, amigo mío? 6 de 15 puestos, tócate los huevos. Vale, ¿qué más tengo? A ver. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Mira, tengo aquí puesto una de estas. Venga, voy a hacerme un par de ellas más y me vamos a hacer misión principal. Y ya está. Si no... Venga, vamos. Manus ha ido ya, creo que no está en el directo. Bueno, déjale, estará haciendo cosillas el chaval. Hasta luego. Nah, si iba a ser hoy de, el día iba a ser de tranqui. No marqué nada. Allí está, ya lo veo. Ya lo veo, Ezio, tira para allá, tío. Joder. Ahora. Tú de darte, vas a pillar al final el... el Call of Duty. El otro juego este de... del Harry Potter. No, yo tampoco. No creo que lo pille. No, porque no puedo, además. No te mola, ¿verdad? Yo creo que sí, para marzo es el que tiene que venir es el otro. ¿Qué es esto? ¿El panteón? ¿Qué es eso? Voy a ver qué es eso. Yo lo pillaré, pero más adelante, tío. Cuando ya esté un poco mejor de pasta. Mientras tanto, tengo el... Joder, que tengo el Game Pass. Con el Game Pass ya tengo bastante. Pero bastante, tú verás. Bueno, va, vamos a hacernos esto y ya. No sé qué será eso, ponía panteón. Y aquí tengo una de estas. Vale. Pasa que con esto me estoy quedando sin pasta, pero bueno. Tenemos productos que solo una familia de los mejores. A ver qué es eso de ahí. Y a ver, panteón. ¿Y aquí qué hago yo con esto? También se puede comprar. Míralo. ¡Hostias! 49.750. La Virgen Santa. Me cago en la puta, tío. ¡Ya te digo! No, no, esto de momento ahora nada. Ni de coña, va. Vale, vámonos. Vamos a seguir, tío. Me cago en la puta. Ya te acordabas tú de eso, ¿eh? Madre mía, chico. Vale, siguiente misión. ¿Dónde estás? Atalaya tengo ahí arriba. Voy a hacer Atalaya. Que tengo ahí arriba. Y podemos hacernos la misión principal. ¿Dónde está? Bueno, voy a mirar. Porque aquí me ha puesto que me fuera para allá. Mira, no sé qué historias. Vámonos. Para arriba. Ahora hacemos la misión principal. No tengo prisa, la verdad, de acabarlo. Ya, me imagino. Si comprando todas las estas, cuando vayas al banco vas a flipar. Vamos. Ojalá fuera en la vida real igual, tío. Madre mía. Mira, aquí tengo un banco. Creo. Venga. Esto creo que es un banco. A ver.
Retirar dinero, que tengo 57.000. No, 5.732. Trae para acá. Dame dinerito. Claro, en el banco te van dando dinero, Sergi. Según tú vas haciendo. Claro. Es lógico. Porque tú te vas haciéndome. Te vas haciendo con todas las. Con todos los comercios y todo, tío. Entonces eso te va regenerando un dinero para ti. Como en el 2 te pasaba lo mismo. No, con intereses no. Vamos, creo. Creo que no. ¡Hola, mate! ¡Muy buena, guapo! ¿Qué pasa, machote? Toda Roma te dan hasta 80.000. Madre mía, cada 20 minutos. ¡Qué guapo! Eso está bien. Pero es que es un poco coñazo ir por cada comercio y tal en directo. Quizá los que vaya viendo lo voy haciendo. Los que tal, los dejaré para otra baza. Los que voy viendo, sí, ¿sabes? Porque si no sería un coñazo. Mira, ¿ves? Por ejemplo, este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Edificio de grupo. Trae para acá. Ahí vamos. ¿Qué tal, mate? ¿Qué tal lo llevas, tío? Emi, espabila. ¿Cómo que espabile? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Sí, hombre, lo voy haciendo poco a poco, tío. Voy a hacerme esa atalaya. A ver, es que no. No me voy haciéndolos en directo, ¿sabes? Queda. Los que me voy encontrando, vale. Pero en directo no sé, tío. Anda, y me siento ahí. Que llegué a acumular casi 1 millón de pasta. ¿En serio? Madre, cago en la puta. Uy, ¿qué es eso? ¿Eso que hay? ¿Que es una pluma o qué? He visto una pluma, ¿no? Sí, hay una pluma ahí arriba, creo. A ver. Creo que he visto algo. Mírala. 3 de 10, tío. ¿Cuántas plumas hay estos? ¿De dar? No creo que haya igual que en el 2, ¿no? ¡Ah, 10 nada más! ¡Vaya! Lo que pasa es que, claro, banderines hay un... ahí se han pasado 3 pueblos, ¿no? Con los banderines. Es que ahí hay algo y no lo veo. Y de estándar... claro, por eso te digo, estandarte 600 y pico. Claro, claro, por eso te digo. Que estandartes he visto unos pocos. Ah, este está allá arriba. ¿No? ¿Qué coño? ¿Dónde está esto? Aquí, aquí. Venga. A ver. Porque hay en tumbas, el que hay tumbas. ¿Comercios? No los creo, no. O dinero. Medicina, alquimia e invertebrados están aquí. ¡Ah, estandartes! ¡Hostia, qué hijo de perra! Nah, pero que yo no lo voy a hacer al 100%, ¿sabes? Si hubiera estado en PS4 o en PS5, pues entonces sí me lo hubiera hecho, pero fuera de cámaras, claro. Fuera, o sea, fuera de directo, tío. Acabará muerto o encadenado. No. Venga, va. Quieto. Por aquí. Vale, me hago esta atalaya y ya hacemos una misión. ¿Dónde está? Anda, cojones. ¿Será ahí arriba? Es ahí arriba. Es ahí. Claro, claro, sí, sí. Cuando lo tenga en play, pues seguramente. ¡Pero sube! Joder, qué tío, de verdad. Sí, sí, cuando lo tenga en play seguramente empezaré con el 2 y luego ya seguiré con el otro, con este. Ahora. No, ahí no puedo hacer nada. Por aquí.
Aquí. Por aquí. Ahora por allá. Ahí estamos. Sube, sube. Bien. El 12 está fácil, ¿verdad? Lo que pasa es que los controles, tío. A este le noto mucho mejor. Pero el 2, uff, te costaba, ¿eh? El bladido de los días hasta mitad de la abuela. Venga, hombre. Qué cabrón. Vale. Sí, o sea que es fácil, ¿no? Recordamos a todos los peregrinos que será facilito. Vale, vamos a hacer la misión. Vamos a hacernos alguna misioncita. 5 de 10 bancos renovados. Genial, mira, ya me quedan menos bancos. Vámonos a hacer la misión. Tiene 51 trofeos. Hostia, chaval. Mira, esto ya se ve con más vida. ¡Ahí va! ¿Ves? Llamada tal. Lluvia de flechas. ¿Cómo se hace la lluvia de flechas? Me ha puesto que tenía que darle 2 veces o 3 veces o no sé, al final. El público no puede interferir en el desmembramiento de criminales una vez estos hayan sido atados al poste. Ah, es manteniendo, ¿verdad? Vale, vale. Claro, a ti en play era de otra forma. A ver qué pasa aquí, tío. A ver qué pasa. Ya lo he visto, ya me lo ha puesto. Mira, lo ha reclutado un nuevo asesino en potencia. Primo Penna. Se ha añadido a tu gremio. Toma ya, experiencia para los chavales. Los chavalotes. Chavalote. Siguiente, siervo. Vale. Nivel 2, siervo. Vamos a mandarles a otra misioncilla. Pablo Profeta se ha añadido. Asesino, aviso de asesino conseguido. Venga, asesino. ¿Esto qué? Armadura. Comprar mejora. Toma ya, di que sí. Armas, no puedo. A este. Toma ya, a todos, tío. Qué bueno. Emplee el L1. Sí, aquí es en este me han puesto. Sí, sí. Vale, genial. Que vayan ahí a tope ahí. Esto ya nada. Esto ya no me dejan. Vale, pues vamos a contratos. Florencia. Retener a un noble. Vamos allá. No, no. Hostias, tío. Un 31%, ni de coña. Defender a un mercader, a ver. ¿Un 2%? ¿Pero qué me estás contando? Ni de coña. Nos vamos a Venecia a ver. Tienes que subir de nivel a los asesinos para enviarlos a misiones más jodidas. Ya, sé lo que estoy intentando. ¿Qué va, tío? Esta nada. ¡Barcelona, tío! Cada vez que suben de nivel reciben puntos de habilidad para mejorar su armadura o su arma. Genial. Robar armas, a ver esta. Es que las demás me estaban... Esta sí, buah, ya te digo. Míralo, un 90%. Con un 90% yo creo que podemos hacer que tiren para allá. Un 90% sí, vamos. Vale, ir a un banquete. A ver.
Este un 7%. Un 2. Un 22, pero ya no podemos más. Qué va, tío, ni de coña. A ver, Viena. Libera un prisionero. A ver. Un 40%. ¡Oh! Un 80%. Yo creo que me la juego. A ver, esta. Ah, hay un 100%. Adelante. Empezamos. ¡Dale caña, machote! Venga. Vale, hecho. Pues ya está. Vámonos. ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Ya va cogiendo esto, ya. Va cogiendo a tu tía. Bien, vamos a hacer la misión principal. Vámonos. Por allí. Bien, que vayan subiendo tranquilamente. Y nosotros, pues venga, vamos a ir haciendo la misión principal. A ver qué tal. Tengo misión de Leonardo, ¿verdad? Cuando sale la letra de él ahí, es porque tendrá misión el hombre. Ah, no. Como salía el ese, tío. Ah, es que para mejorar otra cosa, vale. Vale. Bueno, puedo mejorar quizá algo. Vale, por aquí. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? Interactuar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me sale la... misiones? ¿Qué coño? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Mata a 3 objetivos en menos de 2 minutos. No, 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 no. ¿Para qué es esto? ¿Qué dices, tío? Ni de coña. ¿Qué va? No la hago. Ya me he dado cuenta que los contratos de asesino no merece la pena. Vamos, por lo menos ahora. Prefiero no hacerlo. Los ingresos de Roma ascienden a 4.000 y pico euros. Vámonos. La campaña de Romaña marca también que varios regimientos han sido devueltos a casa cargados de botines. Y ese de momento no la puedo hacer. La señoría César Borgia ha otorgado parte de esas anheladas. El Fire Emblem. No sé, ¿tú sabes de ese juego, del Fire Emblem ese? La gente está como loca con ese juego, tío. No sé si Sergi sabrá cuál le digo. Tengo que destruir la torre de este sitio. ¿Dónde está? ¿No la he visto? ¿El fake qué? Este, espérate. Creo que está aquí. ¡No! El Fire Emblem ese, a ver. Y está jugando alguien aquí. El Fire Emblem Three Houses. Houses, no sé de qué va. Lo está jugando algún amigo. No, no, quieto. Con el Titi. ¿Dónde está la esta? Tú de edad ni de coña sabes ese juego. Ah, mírala, está aquí. Está ahí, la torre. Me cago en... Estaba ahí. ¿Dónde estás? Aquí. Míralo. Está aquí. Es que a mí nunca me da por pillármelo, Sergi. No tengo ni idea de cómo será ese juego. Hay mucha gente que se la han bueno, les gusta bastante. Pero no sé, tengo que ver yo algo para poder comprármelo. ¿Dónde está este hijo perra? Está por allí. Cuidado. Mira, tire para allá. Viene para acá. Es por turnos. Ah, mira. No, a mí por turno me molan. ¡Pero mátalo!
Bueno, tío. ¿Dónde? ¿Dónde ha ido el hombre? No es lo que parece. No puede ser. Conozco a ese hombre. Me cago en la puta. ¿Pero qué me estás contando, tío? Y mata al otro en vez. Venga, ya. Somos los Borgia. No conocemos el miedo. Pero qué fuerte, tío. ¡Mátalo, mátalo! ¡Me cago en tu estampa! ¡Mátalo! ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Y qué pesa con los Borgia! ¡Venga ya a tomar por saco, hombre! ¡Paolo! ¡Dale, dale! Con los huevos ahí. ¡Dale, que está en el suelo! ¡Venga, a tomar por saco ya! ¡Mira, se piran, se piran, se piran! ¡Venga, irse al carajo ya, hombre! ¡Pesados, tío! ¡Cabu la leche! ¡Venga, ya está! ¡Vale! ¡Joder! ¡Dale, Paolo! ¡Qué cabrones, tío! Venga, bien. Sube. Ah, no puedo saltar ahí. Bueno, pues salta aquí. Bien. Bien. Nunca se callan los capitanes, los tíos estos que matas. Uf, son jodidos. Son jodidos, tío. Vaya, hoy estamos avanzando bastante, ¿eh? Hoy le estamos dando caña, que te cagas. Sí, exacto, son duros, que no veas. Ah, la he hecho. Tomad por saco. Joder. La celebración ha sido elevada. Se ha desbloqueado un nuevo espacio para aprender del gremio de asesinos. Genial. He hecho un cigarro. Hoy tiramos la casa por la ventana de mí. ¿Te has pasado por el banco? Sí, lo he cogido antes. Creo. Lo he pillado antes, tío. Aquí esto. Y ahora iré. Vale, el banco creo que tengo aquí. Aquí. Bueno, aquí está para poder reformar, míralo. Sí, sí. Vale, hecho. A ver. Hablamos. ¡Hombre, John! ¡Muy buenas tardes, tío! Registro de cuentas. Retirada. Hola. ¿Qué pasa, tío? Ayer te vi. Te estuve viendo ayer. Bueno, esta mañana, ¿qué coño? En el Madison, tío. ¡Ane mía! ¿Dónde te has metido, John? ¿Dónde te has metido, tío? Madre mía. ¿Vas a dar más vueltas? Pues ya verás. A ver, la misión está por allá. Ahí va. Por allí. Otro contrato de asesino, míralo. Nah, eso pasó. Hijo perra, hijo perra, hijo perra. Se me escapa, 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 se me escapa. De aquí, desgraciado. Adiós, que te den. Paso, me piro. Qué cabrón. No puedo tenerlo en alto. Pero pasa a saludar. Va, muchas gracias, John. Un saludo, tío, que vaya bien
el sábado. Muchas gracias por pasarte. A ver. Vamos a ver la misión. Tío, qué pesado con esto, colega. ¿Dónde está? A ver. Interactúa. Qué pesado. Mira, me falta uno. Vamos. ¡Uy, po! ¡Hala! Se rompió la armadura. La misión liberar a un prisionero ha tenido éxito. Genial. Genial. Una de ellas ha tenido éxito. ¿Os dais cuenta de que el asesino os cortará el cuello en... Has tenido ayudante, gasta puntos, no sé qué, vale. Tío, yo por ahí no puedo ir, ¿no? A ver. Me cago en la mar. Es que aquí no veo atalayas ni nada. Sí, sí, de dar, yo lo he visto, tío. A ver si hay alguno por aquí. Hay un palomar por aquí cerca. A ver. Pues mira, tenemos para... Tenía, tenemos este. Y palomares ninguno, me cago en la puta. Joder. Ni ahí, abajo del todo tengo una. O hago este. Puedo hacer este, esta torre Borgia puedo hacer. Y luego tengo aquí esta para poder reclutar alguno más. No tengo ninguno cerca, tío. Ahora ya, después. No tengo prisa. Ahora lo hago. ¡Oh! No puedo pasar por ahí. ¡Qué putada! Nada, nada. Fuera. Déjalo, da igual. Seguiremos para misión. O a Leonardo, que está por allí. Vamos para allá. A ver. Guardias, mercenarios, miembros de la milicia u oficiales que deseen unirse a las fuerzas de nuestro santo padre Alejandro y luchar por la gloria de Dios, deben presentarse en el cuartel papal más cercano. Aquí hay algo. El comandante aquí. De la guardia del papa, no, quieto. Borgia, ha emitido un decreto bendecido por su santidad, en el que pide a ver. La solución de todas las fuerzas no afiliadas. Mira, aquí hay alguien para poder reclutar. Supongo que déjala ir. Mira, mira cómo vienen todos en caballo, tío. ¡Hala! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Venga, otro más. Aquí que venga viniendo ya. La liberación de Roma ha empezado. Dios te bendiga. Has salvado esta humilde alma. Permite que vaya contigo. Muy bien, ya tengo otro. Hala. Vale, ahí tengo una atalaya. Que esta sí me dejarán hacer. Hostias, tío. Esta creo que era jodida, esta atalaya. A ver. Míralo. Esta sí que era jodida. Buah. Me cago en mi estampa, tío. A ver cómo sube. Espérate, tengo aquí a Leonardo. Armas ha tenido éxito. Es una... Ya he visto, es un acueducto, tío. A ver. Interactúa. Sí, esa me acuerdo yo que era bastante jodida esa atalaya, tío. ¿Tienes a por más diseños? Quiero la de la doble hoja. A ver. Hoja doble. Ideal para Altair según el códice. Dos hojas ocultas permiten múltiples asesinatos sigilosos. Adelante. Bueno, no he visto ni el precio, pero creo que ahora sí. Ahora debo regresar a mi taller. Espera. Sí. Vale. ¡3.800 pavos! Bueno, entonces está. Yo creo que tengo. Tenía 4.000 y pico. Puedo asesinar a dos guardias. Joder. De sobra, sí, sí. De escándalo. Vale, Mira, se ha hecho hasta de día.
A ver cómo hago yo esta atalaya. No me acuerdo. A ver, por aquí. Creo que tenía que subir hasta arriba del todo, ¿no? Uf, esto es jodido. El acueducto de Segovia. Mira, ya tengo un este. Tenía un este ahí. Buah, chaval, ¿cómo subo yo por ahí? A ver. ¿Por aquí? Ni de coña, ¿no? Madre, madre, madre. ¿Por aquí? A ver. No. Yo no recuerdo cómo subir, la verdad. No, es verdad, es que esta es bastante jodida. Arriba un estandarte, sí, ¿verdad? Esta es misión de... de asesinato, ¿no? A ver. Ah, no, libera un prisionero completa. Vale. Vale. Ayudante, nivel 3. Sí, sí, mira, lo encontré en el Palomar. Vale. Genial. Vale, vamos a... a ver, asesino. Esta... vamos a subir el arma. Vale. No puedo subir más. A este le vamos a subir el arma. El arma. Vamos a subir una de cada y ya está. El arma. Ahí está la armadura. Al primo pena. Que da mucha pena la armadura. Ya esté nada. Coño. Vale, pues ya está. A ver, otro contrato. Florencia. Retener a un noble. A un noble. Joder, pues sí que jodía esa. Un 49, vete al carajo. Y defender un mercader. Es súper jodida, fíjate. Nada, nada. Me piro. Venecia. Es que cuanto más jodida sea, más experiencia recibe. Ya, pero es que era un 19%. No me la juego, tío. Eso era mucho. Si hubiera sido un 80, 70, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero como dices tú, te la los mandas a morir. Claro, por eso te digo. Mira, esta tiene un 55, tío. No sé, te la juegas aquí ya. Nah, mejor paso. Ya me la haré. A Barcelona otra vez, venga. Ir a un banquete, a ver qué tal. Nah, ves, es que no. Ah, cara. 17, 28, 38, 48. Ni de coña. Perdí un huevo de asesinos con un 70%, claro. Es que no me la juego, tío. Que te da igual. Claro, pues también. A ver este. 9%, 19, 28. Ni de coña, es que no puedes. Nada, ni de coña, a Viena nada. A Roma, a ver. Asesinar a un ladrón, a ver. ¡Oh, tú verás! Pues venga, a este, empezar misión. Venga. Joder, un 100%. Defender la hermandad, a ver. Toma ya, venga, empezar misión. Tú primero mira la dificultad de la misión. Ya, ya, por eso, tío. Aceptar. Vale. Defender un erudito. A ver este. Un 2%. Un 4. Un 6. Vete al carajo. Nada, ni de coña. Esa no puedo hacer. Vale, París. Vamos a París, a ver. Asaltar a un señor. Dificultad 3. Un 56. Ah, gracias, el Swan.
Gracias, tío. Vale. Aceptar. La crítica... esta va a ser jodida, 29, 58, 75. Ahí ya me la juego. Venga. El que no arriesga no gana. Ya está, así me quedo. Ya está, historial. ¿Esto de historia qué es? Bueno, va. Vale, ya está. Un 78 de edad, ya veremos si salen vivos o no. Exacto, exacto. Que tenga miedo a morir, que no... que no nazca, tío. ¿No será por ahí? A ver, espérate un momento. Por favor, ten cuidado, señor. Sí, exacto, un 75. Ya veremos, a ver, ¿qué pasa? Si lo hacen bien, si no, pues nada. A ver, creo que era por aquí para poder subir al acueducto. Tiene toda la pinta. ¿Pero qué haces, tío? Por Dios. A ver. No, tío, no puede ser. Entonces, no puede ser. Sí, exacto, dependerá de la suerte. No pasa nada, si acaso muere, pues nada. Vale, sube. Sube. Mira, aquí hay un estandarte. Estandarte. Pero ya allí no puedo llegar. Allí no llego. Tío, esto es una puta locura. ¿Cómo subo yo por ahí, por Dios? Chavales. Sí, exacto, es verdad. Pues es el Black Flag, tío. Tengo ganas de empezarlo. Porque lo vamos a ver en PC y lo vamos a ver de escándalo, tío. Ya lo verás. Lo tengo para PC. Que creo que lo regalaron un año en Epic. O algo así, creo recordar. A ver aquí. Que tú abordabas barcos y te podías quedar y luego enviabas... enviarlos a contratos y esas cosas. Sí, verdad. A ver, ¿o por aquí? Es que por aquí no puedo subir. Tío. Claro, es que por ahí no puedo subir. Y por aquí... tampoco. Tú también lo tienes, ¿verdad, Sergi? Cuando lo regalaron. Exacto, en Ubisoft lo regalaron. Eso es. Que estaba la página, se petó la página, tío. Como pasó con el de Death Stranding. Que lo regalaron para Epic, tío. Pues yo al final no llegué. Vale, que aproveche, Sergi. Gracias por pasarte. Un saludo. Si haces luego directo, luego estaré ahí contigo. Tú al final lo pillaste, ¿no? Qué cabrón, yo al final no llegué. Me lo voy a pasar el Rocky y el Black Flag. Y el Rogue era más corto de lo que pensaba. Claro, sí, el Rogue sí. Tío, no hay manera. ¿Qué hago yo aquí? Chaval, ¿cómo subo yo aquí? Es que no hay manera. Por aquí no puedo. Pues nada, luego estaré contigo ahí. En el directo. A ver. Nada, tío, no, no. A saber, es que es una jodienda, tío. A ver, por el otro lado no puede ser, porque si no... aquí es para poder saltar allí. O sea, es que tiene que ser allí. A ver. Dios bendito, qué extraño. Qué extraño. Eso digo yo, qué extraño. ¿Cómo va a ser por ahí, tío? No es normal. ¡Hombre, Miguel! ¡Muy buenas tardes, machote! ¿Qué tal, tío? ¿Hay una promito de dar? Al Jedi. Al Jedi siempre que venga, promo. Igual que al Isuan, tío. Que los chavales siempre me están haciendo su promo ahí en los canales, tío. ¡Muchas gracias! No. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel?
Ay, cago en la puta. ¿Cómo subo yo ahí arriba? Tío, ¿no te darán una algo? Algo. No puedo saltar ahí. Bastante arriesgado. Pues no hay manera de subir ahora, ¿eh? Lo que pasa es que he subido miles de acueductos y no me acuerdo ya. No, no, no te preocupes. Pero que lo voy a dejar ahora por imposible, porque no hay manera. He intentado buscar todas las... No sé, pero es que no puedo. Bueno, estaré. Es que no se puede, tío. Claro, yo creo que sí. Bien, cenando y a la cama. Va, me alegro, Miguel, tío. Espero que esté todo bien. Pues si estás así, digo, lo mismo está malo el chaval o algo. Creo que también tenía que reformarlo, es verdad. Si estás malo, que te recuperes pronto, tío. Estamos cayendo todos como chinches, macho. Sí, está destruido, sí. Tiene que ser eso. Pues nada, vámonos. Vamos a hacer la misión. A ver. Mata al capataz templario para recuperar un mapa de la posición de uno de los... de las máquinas de guerra de Leonardo. Manda a los mercenarios a una pelea. Pues venga, a ver si me da tiempo a hacer la misión. Ya. No, es que mañana curro por la mañana, madrugo. Hostia, el domingo currar, tío. Qué putada. Nada, llévalo lo mejor posible, Miguel. ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién coño me está atacando? Pero, ¿qué es esto? Que me están atacando aquí esta gente. Yo no he hecho nada, nadie. ¡Míralos! Pero dejadme en paz, desgraciados. Saca la espada. Saca la espada. Que no le puedo matar. Ah, vale, vale. Luego le echo un vistazo, sí. Toma, capullo. Sincronización total fracasada. ¿Pero qué me estás contando? Si ya hemos empezado mal. Manda a los mercenarios a una pelea. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué ha pasado aquí? Eso ha sido demasiado. Nivel bajo del aprendiz. Me cago en que lo va a matar. Venga ya. Sí, mucho ánimo, Jedi. Pero, tío, ¿qué ha pasado ahí? Me queda sin vidas. Tengo que recuperar vida. A ver si hay algún médico por aquí o algo. Voy a mirar. A ver. Pues solo tengo la tala ya esta. Pff, qué cojones. Oye, no sé, voy a hacer el viaje rápido. Mira, aquí va a estar lo de acueducto roto, míralo, aquí lo tengo de dar. Cabo en la puta. Mira, aquí tengo el médico. Pues voy a por el médico, pero echando hostia, vamos. Tú verás. Vale, voy para allá. Y para allá hoy tengo todo hecho polvo. Se puede hacer viaje rápido en los símbolos esos de las flechas. ¡Ah, amigo! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? La misión crítica destructiva ha tenido éxito. Genial. Vale, buena. Mapa. A ver. A esto de aquí, ¿no? Se puede hacer viaje rápido. A ver. Entrar a Duden, configurar, no.
Aquí. O es que quizás no la haya visto. No, no me deja. Entrada del túnel me pone. Quitar zoom, quitar no sé qué. No me deja ahora. O que tengo que reformarlo o que tengo que sincronizarlo o algo. Tienes que llegar allí. Vale. Vale, vale, vale. Pues entonces nada, vamos para allá. Sí, porque tengo la armadura rota. Y antes de hacer alguna historia, prefiero hacerlo bien, condiciones, claro. Se me para un poco, qué rabia. ¿En serio? No, a mí me va bien, tío. Aquí está el médico. El más cerca que tengo. Ahí. Ahí. Ah, genial. Vamos. No, si no voy a tardar mucho ya en acabar el directo de hoy ya. Ya hasta el lunes. El lunes ya seguiré con The Witcher. Mañana le daré también caña también. Por la mañana. Y por la tarde, pues no sé. Estoy por haber jugar al de que tengo en Epic, del conejo. Ya veré a cuál juego. Desde ese túnel, genial, gracias de dar. A ver, voy para allá, a ver qué pasa. Arreglo la armadura. Sí, sí, el lunes voy a hacer eso. Sí, porque me estoy haciendo todas las exclamaciones. Mira, me he hecho el contrato de la escuela del brujo. La de... el del grifo. Y hasta que no llegue a misión a nivel... cuando llegue a nivel 10, 11 ya me la puedo poner. Y estoy a puntito. Sí, sí. A ver, cúrame. Vale. Y cosas de botica. Medicina. Llenamos. A tope. Y ya está. Así que mañana me conseguiré hacer con la armadura. Vale. Y ahora necesito un herrero. Para arreglar la armadura. ¿Dónde hay un herrero? ¿Dónde? Espérate, ¿dónde está esto? Aquí. Míralo. Examinar. Ah, es que hay que renovarlo, míralo. También hay que renovarlo de dar. Vale, renovado. Y entonces ahora... vale, 5 de 18 entradas renovadas. Interactuar, a ver qué hace. Míralo. Rosa en flor. Voy para allá. Genial, tío. Yo quizás seguiré mañana con las cartas y alguna historia más. Porque es que los secundarios me lo voy haciendo fuera yo de cámara. Lo más principal lo hago en directo. Y así, pues menos me quito. Me quito más, ¿sabes? Los DLCs ya veré cómo hago. No sé qué hacer, si seguir subiéndolo en directo o me lo juego yo para mí. No sé, ya veré qué hago. Pero como voy a tener tiempo. ¿Dónde tengo un herrero? Aquí. Voy para allá. Oh, me calla, aquí. Tengo un herrero. Ya veré qué hago, tío. También te quedan los contratos de brujos del DLC, ¿verdad? Pues yo estoy haciendo los otros. Hoy me he hecho dos de nivel 10. El de la Jenny de los bosques. Y el que te he dicho de una bruja del agua, ¿sabes? La que mata a un chiquillo en un cementerio. Esa me he hecho yo esta mañana. Es una mierda, pero no veas lo que me ha costado, ¿sabes? Me ha matado 3 o 4 veces, tío. Sí, es una mierda, pero... ¡buah! Me ha costado una barbaridad, tío. Sí, lo sé. Porque es que como se desvanece y luego saltan tres como ella, que se va curando si no la das un toque. Exacto, se regenera, exacto. Y te jode cada 2x3, tío. Prepara todo. Sí. Sí, sí. Vale, ¿puedo comprar algo nuevo?
Esta puedo comprarla. Sí. Vale, nuevo. Yo preferí subir de nivel. Pues yo lo he matado con nivel 10, igual que tenía yo. Lo que sí me he puesto es un aceite para espectros, ¿sabes? Para ella, vamos. Y la he matado en un momento. Ha sido, buah, la caña. Pero claro, hay un trofeo también que no te tienes ni que curar o algo así, ni tomar aceites, ni usar señales. Buah, eso me imagino que lo tendré que jugar en fácil. Ah, ¿ese le tienes tú ya? Pues mira, pues hay uno de esos. No, no hace falta. Pues hará alguno fácil, tío. Algún contrato que sea fácil, ¿sabes? Voy a por esto. Mira, aquí tengo una caballeriza. Voy a por ellas. Vale. Pues no sé, ya veré yo. Déjate dos contratos para cuando te pase la historia. Y matas a dos monstruos que le sacas como 20 niveles. Ah, bueno, eso también es verdad. Pues también tienes razón. Sí, sí, pues puede ser. Recordamos a todos los peregrinos que han de evitar los puentes y tabernas cerca de Vale. Una vez anochezca. La guardia está intentando controlar los recientes estallidos vale. de violencia, pero no puede garantizar su seguridad. En un humano y... Sí, es verdad, exacto. Y Duna. Te recomiendo hacerlo sin pociones ni hostia. Pues nada, ese me dejaré. Sí, sí. Es un profesional consumado y se sintió muy ofendido cuando hubo de rematar su víctima apresuradamente el pasado. Sí, ese es el que me deje, seguramente. Ese es uno o dos. No me acuerdo. Si era uno o dos. ¿Dónde está? Bueno, yo creo que ya hasta aquí. Un 31% llevo ya. No está mal. Pero yo no me lo saqué a propósito, la verdad. No te lo esperaba, sí, ¿verdad? Claro, no, es que yo los está viendo los. Es que es una puta mierda, tío. Volver a empezar todos de nuevo. Pero bueno, no pasa nada. Lo pasa que, claro, el juego mola y tal. Y te lo vuelves a jugar tranquilamente. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido el directo de hoy, chicos. Nos vamos a ir yendo ya. ¿Cuántos somos? ¿Somos 7? Sí, esperadme un momentillo. Vamos a hacer una raid, chicos. Nos vemos el lunes, sí, mañana a descansar. Ya los domingos ya nos descansamos tranquilamente, no. No voy a estar aquí todos los días, está claro. No merece muchas veces ni la pena, tío. A ver, voy a hacer una raid. A ver, The Legend of Zelda está a pulga. Mira, está el chaval este con el del ring. Y así le hacemos una... Le hacemos una raid al chaval ese que es un nuevo amigo. Bueno, gente, nada, muchas gracias a todos por haberos pasado. Nos vemos el lunes, que paséis un buen día. Y nada, gente, lo dicho, que paséis un buen domingo. Nos vemos, chavales. Chao, chao, chao.